Vamos a, como ya sabéis, a dar comienzo al seminario que hoy inauguramos, consistente en un ciclo de conferencias que estamos organizando en el máster con apoyo expreso de la Comunidad de Madrid para complementar aquellos aspectos del máster cuyos contenidos no están previstos en el programa oficial, pero que los consideramos de importantísimo interés, de interés decisivo para la formación y para, digamos, el tipo de transmisión de conocimientos que a través del máster queremos haceros llegar. En ese sentido, como sabéis, hay cuatro jornadas dentro de este ciclo de conferencia. Hoy tenemos la primera. Cada una de esas jornadas está dedicada a un tema determinado y son precisamente los temas que tenéis en el programa y que van a cumplir el objetivo que acabo de comentar. La jornada de hoy, de esta tarde, la vamos a inaugurar sobre geopolítica y situación actual, la situación actual de la geopolítica en lo que nos puede afectar no solamente en lo que tiene que ver con la cooperación y el desarrollo, sino en las relaciones internacionales en su conjunto, que es uno de los aspectos que más afectan al contenido de lo que en el máster estamos trabajando, pero que en estos momentos, digamos, en las sesiones previstas, no tiene la presencia que consideramos que debía tener porque es a todas luces imprescindible. La primera conferencia, que como veréis ahora va a estar a cargo de don Miguel Ángel Ballesteros, va a tratar sobre un tema que en estos momentos no solamente es de suma importancia, sino que es de suma actualidad. No podemos entender nuestra labor en cooperación al desarrollo si no entendemos bien el mundo en el que vivimos. Y el mundo en que vivimos está condicionado por un conjunto de factores, entre los cuales uno de los más importantes es la geopolítica, que tenemos que conocer y que tenemos que profundizar en él. Estamos viviendo unos tiempos, y hasta diría más, unos días, unas semanas de especial tensión en el mundo. Tenemos varios puntos de fricción, varios focos de cierta confrontación, más o menos abierta, que en este momento podríamos situar en algunos casos donde es más visible, lo tenemos a nuestro alcance, es en Ucrania, en lo que es Europa Oriental, donde se está, digamos, internacionalizando un conflicto que desde el principio ya se iba perfilando como un posible conflicto entre bloques. Tenemos otro punto de fricción también de mucha actualidad y de importancia decisiva, que es para el próximo Oriente Medio, sobre todo en el enfrentamiento, la confrontación entre Israel e Irán, que no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos días, en las próximas semanas. Y tenemos otro foco que ya viene de años atrás, pero que está cada vez calentándose más, convirtiéndose más en uno de los focos protagonistas, que es Taiwán y la situación de Taiwán en el sur de China, ¿no? Hay otros, evidentemente, como puede ser el Sahel, como pueden ser otros, pero tenemos, digamos, estos tres como focos principales. Pero es que además de todo esto, hoy, como ya sabéis, comenzaba la cumbre de los BRICS en Kazán, que tiene un planteamiento directamente dirigido a, digamos, introducir transformaciones de primer nivel, de primera importancia dentro de las relaciones internacionales y dentro, digamos, de la distribución de poder en el mundo. Por eso, no solamente es importante a efectos de los contenidos que estamos tratando en el máster, sino a efectos de la actualidad que supone los momentos que estamos viviendo y cómo pueden evolucionar estos momentos en el corto y en el medio plazo. Y para eso tenemos quizá la persona o una de las personas que en España mejor nos puede hablar, con mejor conocimiento de causa y con una experiencia más intensa, nos puede hablar de esto que estamos ahora tratando de analizar. Tenemos con nosotros a don Miguel Ángel Ballesteros, que es general de brigada y es doctor en ciencias políticas. Ha sido en estos últimos años, desde el año 2018 hasta el 2023, director de Seguridad Nacional, del Departamento de Seguridad Nacional, en la presidencia del Gobierno, un lugar, precisamente una atalaya de primerísimo orden para poder entender y poder comprender, no solamente, digamos, tener la información sobre lo que está pasando, sino también para poder analizarla de la manera más adecuada y que refleje mejor la realidad, y anteriormente ha ocupado diferentes puestos, ya que es un militar de Estado Mayor, especialista en estrategia, y ha sido director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, uno de los, digamos, de las células, de los lugares donde se analiza la estrategia con mayor intensidad y con una amplitud mayor en lo que tiene que ver a los intereses de España y de Europa en general, ¿no? Además de eso, don Miguel Ángel Ballesteros ha sido profesor y es profesor de la Universidad de Comillas, de la Universidad Complutense de Madrid, y autor de diferentes publicaciones. Una de las más destacadas es precisamente Hacia una estrategia de seguridad nacional, que es uno de los estudios más profundos que se hicieron en su día, hace unos años, sobre cómo podría, digamos, configurarse la estrategia de seguridad nacional en España. Como veis, es un hombre que, en fin, que tiene no solamente una primerísima cualificación desde el punto de vista militar, sino una solidísima formación académica. Y además yo podría añadir que es una persona que, como veréis, muy cercana, muy cálida,
Tuvimos ocasión de comprobarlo hace unos meses en la cena que compartimos juntos y donde además con una gran capacidad de síntesis, bueno, pues puso a nuestra disposición su visión de la situación de las relaciones internacionales y de la geopolítica hace unos meses, que aunque era parecida a la actual, no es la misma que estamos viviendo ahora, porque ha habido cambios en pocos meses de primer orden, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a disfrutar precisamente de la visión que nos va a compartir el general Ballesteros, el doctor Ballesteros, ¿no?, que está esta tarde con nosotros y que queremos agradecerle especialmente su presencia. Pues cuando quieras. Pues buenas tardes, muchas gracias, Manuel. Es un placer estar en esta casa. Ya había estado dando una conferencia hace años ya, de terrorismo. Estuve aquí dando una conferencia con Fernando Reinares y este es un sitio además emblemático por el nombre que lleva y por qué no, por el lugar que ocupa. Aquí. Bueno, en 40-45 minutos es muy complicado explicar, dar todas las claves de la geopolítica mundial. Voy a intentar ser sintético y dar los principales elementos que están configurando el mundo actual. Y dejamos para el coloquio cualquier pregunta sobre cualquier aspecto que si puedo la contestaré. Creo que es conveniente saber de dónde venimos, dónde estamos, para saber hacia dónde vamos. En dos pinceladas, esta diapositiva que aparece ahí, podríamos estar una semana analizándola, pero no es esa mi intención. A grandes rasgos, partimos de final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. 51 países se ponen de acuerdo en algo fundamental. Hay que erradicar la guerra de la faz de la Tierra. Eso es lo que dice el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Evitar a las generaciones venideras, que somos nosotros todavía más venideros que yo, el flagelo de la guerra. Eso es lo que decía. Y lo traigo a colación porque vamos a ver cómo ha evolucionado esto y cómo estamos yendo hacia atrás en este momento. Bueno, esos 51 países firman, hoy son 97, si no recuerdo mal, los que forman parte de Naciones Unidas, y tres años más tarde, en el 48, se firma la Carta de los Derechos Humanos. Y le dan a Naciones Unidas, le dan un enfoque de seguridad mucho más amplia que los aspectos puramente militares. La sociedad de naciones que se había creado en el periodo entre guerras tenía un enfoque prácticamente estrictamente militar, estrictamente de defensa. Y eso no dio resultado, no evitó la Segunda Guerra Mundial. Así que esta vez la visión era mucho más amplia. Y ahí está UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y sin embargo, el cómo termina la guerra y la posición que adopta la Unión Soviética hace que se configuren dos bloques. Y estamos en un mundo, se crea un mundo bipolar. ¿Y por qué yo digo la Unión Soviética y no digo la Unión Soviética y los norteamericanos? Porque no es comparable. La Unión Soviética no desmovilizó a sus 175 divisiones que había creado durante la guerra, que había movilizado durante la guerra, los occidentales, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, desmovilizaron a la inmensa mayoría y el que era carpintero se volvió a su carpintería y, en cambio, los rusos mantuvieron un sistema militar tremendo y se dedicaron a influir sobre, y esto es un tema también muy actual, sobre los países vecinos. ¿Cómo? Mediante campañas de desinformación, y entonces no había redes sociales. Como lo hacían entonces en el KGB, se creó un buró, una oficina exclusivamente para esto. Pues lo hacían a través de periodistas, de personas influyentes, que no estaban en redes sociales, entonces no existían, pero que iban preparando un clima de que era fundamental que los partidos comunistas de Alemania,
la Alemania democrática y la Alemania federal, aunque no llegó a caer, no llegó a votar al partido, no llegó a ganar el Partido Comunista nunca, Polonia, todos los países de Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, etcétera, para que en las elecciones se creara un clima donde ganaran los partidos comunistas. Y cuando ganaba el Partido Comunista, llegaban los hombres del Kremlin y le decían: se ha terminado la libertad de partidos, ya solo queda el Partido Comunista. Entonces, visto desde el otro lado del Atlántico, porque en Europa seguían preocupados, no con la Unión Soviética, estaban preocupados con Alemania. Pero si Alemania estaba partida en dos, arruinada, ya, pero estaban muy marcados por lo que habían vivido durante el periodo entre guerras. Alemania, al terminar la Primera Guerra Mundial, también quedó muy maltrecha y, sin embargo, fue capaz de rehacerse y de organizar y generar una Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue un canadiense el que dijo: están locos estos europeos, o estos romanos. No se dan cuenta de que el peligro no está en Alemania, el peligro está en la Unión Soviética, porque nosotros, los canadienses y los norteamericanos, hemos mandado a nuestros jóvenes a morir a la guerra en Europa para defender las libertades, los sistemas democráticos. Y cuando un país gana el Partido Comunista, se acaba el sistema democrático. Por eso, en 1949, se creó la OTAN. El tratado, se firmó el Tratado de Washington. Y empezó ese mundo bipolar, ese mundo de guerra fría, de enfrentamiento, que dio lugar a un rearme permanente y un gasto en armamento tremendo, que termina en 1962 con la crisis de los misiles de Cuba. Ambas partes estaban convencidas de que si al otro se le trasladaba el mensaje de: si me atacas, tú también vas a quedar destruido, la destrucción mutua asegurada, pues no atacaría nunca. Y sin embargo, la Unión Soviética estaba metiendo misiles, queriendo poner misiles nucleares, con cabeza nuclear, a 100 kilómetros de Florida, con lo cual esa teoría desaparecía, porque los misiles desde la Unión Soviética a Estados Unidos, o desde Estados Unidos a la Unión Soviética, el camino más cercano es el Polo Norte, a través de Alaska. Y eso tarda 20 minutos, tiempo más que de sobra para que los radares detecten el lanzamiento de los misiles y al otro le dé tiempo a lanzar los suyos. Así que, pero si te los ponen a 100 kilómetros, cuando tú detectes que el misil ha salido, te está cayendo ya. Entonces, desaparecía esa destrucción mutua asegurada. Puedes acabar conmigo y yo no tengo respuesta. Surge la crisis de los misiles de Cuba, que probablemente todos vosotros conocéis, y si no, os recomiendo ver una película que se titula 13 días. Es de Kevin Costner, que es el asesor de seguridad de Kennedy, de John Fisher al Kennedy. Y ahí ambas partes logran resolver la crisis, evitar la Tercera Guerra Mundial, y logran también dar lugar a un nuevo mundo. Se dan cuenta de que esa estrategia no va a ningún sitio. Y lo que hacen es empezar a negociar limitación de armas, primero de lanzadores, de los lanzadores de las bombas atómicas, luego de las cabezas nucleares. El primer tratado que se firmó fue un ABM. El ABM era: nadie puede tener un escudo antimisiles. Prohibido tener. ¿Por qué? Si yo tengo un escudo antimisiles, pues puedo tener la tentación de decir: no me importa que me lancen los misiles que quiera el de enfrente, yo lo voy a parar y yo le voy a lanzar los míos y no va a ser destrucción mutua asegurada. Yo voy a ganar. Entonces, lo primero que firmaron es: nadie puede tener un escudo antimisiles. Eso ya se ha terminado, ya hay escudo antimisiles. El primero que lo echó abajo fue los norteamericanos, porque en Siria había ya actores, ya la Unión Soviética no existía, era Rusia, Rusia no era el enemigo, pero sí que había, se detectaba un enemigo en Irán, y luego hablaremos de Irán, ¿vale? Bueno, en 1989 cae el muro de Berlín,
y empieza la desmembración de todo el Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética incluso, y queda una Unión Soviética pues prácticamente reducida al mínimo y arruinada. Lo que acabó con el régimen, con los regímenes comunistas, no fue la OTAN, fue la diferencia de bienestar económico entre los dos bloques. Es decir, mientras el sistema de comercio de libre mercado había dado estupendos resultados y los niveles de vida de la Alemania federal eran muy altos, los niveles de vida de los países comunistas, de la Alemania democrática, eran muy bajos. Así que Berlín, que era una ciudad aislada, dividida en dos sectores, el soviético y el occidental, cuando los soviéticos se dieron cuenta de que se estaba pasando todos los berlineses al otro lado, a los barrios liberales, porque desde ahí se podía viajar, se podía hacer. Entonces lo que hicieron fue, en los años 62, me parece que fue, construir el muro de Berlín en cuestión de en un par de días, ¿eh? Y impedir que nadie saliera de allí. Con lo cual convirtieron al sistema comunista en un gran campo de concentración. No se podía salir de allí. Pero los alemanes seguían, y todos los países del este seguían teniendo información, a pesar de que no estaba permitido el turismo, estaba muy controlado, etcétera, etcétera, seguían teniendo información de cómo vivían los del otro lado y cómo vivían ellos. Y por ese procedimiento cayó el muro de Berlín y todo el sistema. Lo digo porque alguien puede pensar, bueno, Putin, ¿qué más le da que Ucrania sea de la Unión Europea o no? Si es de la Unión Europea, no es de la Unión Euroasiática, que es la que dirige Rusia. Y automáticamente estamos otra vez en el enfrentamiento de modelos económicos y de problemas que pueden acabar con uno de los dos, con un liderazgo. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos a... se queda ese mundo bipolar, se transforma en un mundo unipolar. Militarmente hemos pasado de la defensa colectiva de la OTAN a quién es el enemigo ahora. En el año 90-91 la OTAN se reúne en Roma y dice ya no hay enemigo. Queda un enemigo residual, que es la falta de control sobre las bombas atómicas que la Unión Soviética tenía repartidas por Ucrania, por Kazajistán. Entonces vamos a darles dinero, vamos a ayudarles a concentrar todas en Rusia y no hay enemigo, ¿eh? Y entonces los países occidentales, la OTAN y Estados Unidos, se consideran en la obligación. Bueno, primero, en ese momento podíamos haber dicho, oye, pues disolvemos la OTAN, que es una organización que cuesta dinero, ¿eh? Pero la OTAN había dado muy buenos resultados, había logrado mantener en paz durante casi 50 años el territorio europeo. Y por otro lado, había tenido efectos que no eran que no se había pensado en ellos, pero que lo tuvieron. Por ejemplo, enseñar a trabajar juntos a países muy diferentes, con muy diferentes culturas, con muy diferentes lenguas, y todos eran capaces de, puestos juntos en una operación, los militares eran capaces de trabajar juntos, mediante la unificación de los procedimientos. Se actúa de esta manera y todo está escrito. Son lo que se llaman los estanajes, estandarizar los procedimientos. Y entonces, al final, dice, oye, esto es muy útil para lo que sea de seguridad. Y lo que hizo la OTAN en ese momento fue ofrecerse a Naciones Unidas y a la OSCE, que luego se convertiría, bueno, a la Conferencia de Paz y Seguridad en Europa, el antecesor de la OSCE, ofrecerse a decir, oye, mira, nos vamos a quedar organizados, no vamos a desmantelar la OTAN, y si alguien necesita nuestra ayuda para resolver un conflicto, para apagar una guerra, etcétera, etcétera, pues que nos llame y haremos lo que podamos. Y la OTAN, y Naciones Unidas rápidamente les llamó y les dijo, pues tenemos un problema en la antigua Yugoslavia, donde están muriendo civiles, como pasa hoy en Gaza, en Líbano y en otros muchos sitios. Están muriendo civiles por un enfrentamiento entre serbios, bosniacos, etcétera, etcétera. Así que necesitaría que fueres allí como fuerzas de protección
y se creó una misión que se llamó UNPROFOR, Fuerzas de Protección de Naciones Unidas, con los vehículos pintados de blanco, con los cascos azules, y allí fuimos los militares de la OTAN a poner paz. Aquello no dio muy buen resultado, porque Naciones Unidas no es muy ágil tomando decisiones. De hecho, hubo una matanza en Srebrenica de 8.000 personas inocentes que los serbobosnios machacaron y estaban bajo la protección de un batallón sueco. Pero Naciones Unidas es muy timorata en esto de las operaciones de paz. Oye, tú te vas allí y pones para proteger a los civiles, ¿vale? ¿Con qué instrucciones me mandas? Que no puedes usar las armas de fuego. ¿Cómo y cuándo puedo usar las armas de fuego? Solo si te atacan a ti. Esto se llama, militarmente se llaman las ROEs, las Rule of Engagement, las reglas de compromiso. Y esto es sagrado, porque si tú no te sometes a esas reglas, te pueden sentar ante un consejo de guerra y juzgarte. Así que el coronel sueco, perdón, he dicho sueco y era holandés. El coronel holandés que mandaba aquello llamó a Naciones Unidas, al DPKO, que es el cuartel general de Naciones Unidas, y dijo, oiga, que están empezando a matar civiles. Yo estoy aquí para protegerlos, pero solo tengo una forma de protegerlos, que es intervenir yo militarmente, disparar contra los que les están atacando. Cámbieme las reglas, las ROEs, porque si no, no puedo. Y lo que Naciones Unidas le dijo es, pues aquí hoy es fin de semana, no hay nadie, lo estoy un poco caricaturizando. Pero Naciones Unidas le cuesta mucho tomar decisiones de vete y si hace falta emplea la fuerza, o sea, dispara. Eso es muy difícil. Así que al final hubo 8.000 muertos, al coronel lo juzgaron, al coronel holandés lo juzgaron, ahora vive en España, ya retirado, lo juzgaron, no le pasó nada porque él cumplió lo que tenía, pero no fue capaz de protegerlo. Si no me deja utilizar los medios que yo tengo, que son los fusiles, pues difícilmente podemos arreglar esto. Bueno, ¿qué hacía la OTAN en Bosnia? Era una misión de seguridad colectiva. Es decir, vamos allí e imponemos la paz o la protegemos. Y esto también tiene lecciones aprendidas para hoy, para 22 de octubre. Nosotros hoy tenemos 650 soldados españoles en Líbano, en una misión de Naciones Unidas, que se llama UNIFIL, o FINUL, en las siglas en español, UNIFIL en inglés. Y que en este momento están siendo testigos de las matanzas, de los disparos de Hezbollah, de las... bombardeos de Israel, de las matanzas, y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque la resolución con la que ellos están allí, que es la 1701, no les autoriza a hacer nada. O sea, se tienen que quedar allí, con el peligro de que cuando estás en medio de un tinglao como este, puede acabar habiendo algún muerto de los nuestros. Puede ocurrir. Para más inri, el general que manda todas las tropas, que son más de 10.000 hombres, es un general español. Y nosotros, allí, aquello está dividido en dos sectores, tenemos otro general mandando uno de los dos sectores. O sea, está todo bajo nuestra responsabilidad. Pero esos soldados y esos generales no están a las órdenes del gobierno español, están bajo las órdenes de Naciones Unidas. Y es Naciones Unidas la que tiene que decirles, retírese, vuélvase a su casa, dejen allí cuatro gatos para esperar a que esto se calme, o no dar instrucciones y no hagan nada y sigan como ahora. Este es el tema. Bueno, muy rápidamente, pasamos de este mundo, en este mundo unipolar, donde solo había un hegemón, que era Estados Unidos. Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Bill Clinton, decía que Estados Unidos era la nación imprescindible. ¿Qué significaba eso? Pues significaba que para firmar un acuerdo de paz tenía que estar Estados Unidos, en medio y de acuerdo. Para cualquier arreglo de cambio de frontera tenía que estar Estados Unidos de acuerdo. Y si no, no podía hacerse nada. Eso era la nación, y ese era Estados Unidos, ¿vale? Entonces,
¿Qué pasó? Bueno, que Estados Unidos se veía en la obligación moral de acudir a apagar todos los fuegos en ayuda de todos los conflictos. Y eso a Estados Unidos, y con Estados Unidos los aliados, entre ellos España. Y eso nos ha costado, sobre todo a Estados Unidos, le ha costado muchísimas vidas y muchísimo dinero. En Afganistán entró no a apagar un fuego, entró porque había tenido un 11 de septiembre. Y la cúpula de Al-Qaeda estaba en Afganistán. Pidió que se le entregara a Osama Bin Laden y a sus secuaces, y el Mullah Omar, que era el líder de los talibanes y líder presidente de Afganistán, dijo que no, que eran sus invitados. Así que a Estados Unidos no le quedó otra que invadir Afganistán, echar abajo al gobierno talibán y empezar un intento de modernización de Afganistán en el que participamos toda la OTAN y la Unión Europea, con resultados no muy halagüeños. Pero yo debo decir una cosa. Yo he estado allí en Afganistán, como he estado en el Líbano, no mandando, sino bueno, supervisando lo que se hacía. A ver, en Afganistán, yo el Kabul que recuerdo es el Kabul de lo que podía ser un pueblo de Castilla-La Mancha en el siglo XIII en España. Recuerdo la primera impresión que me causó en Kabul, el olor, porque todas las acequias donde van las aguas residuales van abiertas. Así que toda la porquería pasa por las al lado de las aceras, que no son tales aceras, no hay nada asfaltado ni nada, ¿no? Eso era, y luego un grado de inseguridad tremenda, con un radicalismo los talibanes es tremendo. La Unión Soviética en su día hizo un esfuerzo por modernizar aquello, construyó barrios enteros que se ven perfectamente porque es ese tipo de construcción soviética muy, muy clásica. Me acuerdo que construyeron una piscina olímpica y yo estuve viendo la piscina olímpica y el que me la enseñó me dijo, esto estaba sin agua. Esto los talibanes lo usaban para cuando a alguien se lo tenían que cargar, le subían arriba al trampolín y le tiraban sin agua. Y luego lo barrían. Este era para lo que servía la piscina olímpica, porque para los talibanes una piscina olímpica es algo, en fin, es occidental, impuro, ellos quieren vivir como se vivía en la época del profeta, tal cual, con las mujeres encerradas, en fin, una situación tremenda. Bueno, termino muy rápidamente. Este mundo unipolar empieza con Estados Unidos a la cabeza. En 2011, con Obama, empieza a pensar que han tenido un desgaste tremendo. Y empieza lo que yo llamo el cansancio estratégico. En Afganistán murieron 2.200 soldados americanos. En Irak, más de 4.000 soldados americanos murieron. Estados Unidos se ha gastado en Irak más de 1.000 billones americanos de dólares. No ha sacado nada económica. Alguien pensará, ¡buah!, iban a por el petróleo. No es verdad. No es verdad, no han sacado nada de allí, nadie hemos sacado nada. Todos hemos gastado muchísimo dinero no es comparable lo que se ha gastado España con lo que se ha gastado Estados Unidos, pero tampoco son comparables las economías. Entonces empieza un repliegue en 2011 y de ese repliegue sale ganando los terroristas, el Daesh. Les abren las cárceles, Maliki, el primer ministro, les abre las cárceles con un intento de buenismo, de reconciliación entre religiones, pues que salga todo el mundo. Salen los de Al-Qaeda con los antiguos oficiales de Saddam Hussein, que se habían conocido en la cárcel y se habían puesto al día. Y prácticamente habían aprendido unos de otros. Y crearon el Daesh, el Estado Islámico. Y de ese Estado Islámico sale un grupo terrorista capaz de llegar a controlar 250.000 kilómetros cuadrados, media península ibérica, el equivalente a media península ibérica. Entonces aquí se da cuenta el mundo de, joder, no podemos tener unos terroristas que tengan en sus manos
un territorio tan extenso, con petróleo, con recursos, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos tiene que volver, todos tenemos que volver, pero Estados Unidos dice, pero ya no voy a ir como fui a Bosnia, a Somalia, no voy a hacer seguridad colectiva, es decir, a combatir como si esto fuera mío. Voy a hacer seguridad cooperativa. ¿Qué es eso? Que tú eres iraquí, tú eres soldado iraquí y tú eres el que tiene que reconquistar el territorio. Yo te enseño, yo te doy armamento, pero a combatir vas tú, que yo ya he tenido bastantes muertos aquí. Y en eso estamos hoy día. En eso está Estados Unidos y en eso está la Unión Europea. Bueno, es lógico, ¿no?, de esta evolución, pero aprendemos otra cosa para lo que está pasando hoy. Que aquellos países que son capaces de implicarse directamente tienen más éxito y son más fuertes. Nosotros en el Sahel hacemos seguridad cooperativa, o la hacíamos hasta hace 4 días. Enseñamos al ejército maliense, por ejemplo, le formamos para que él combata a los grupos terroristas que hay en la zona de Mali, Níger, Burkina Faso. Pero llegan los rusos y dicen, yo que soy un mercenario, pero me controla ahora Moscú, eran Wagner, ahora son Africón, el Africa Corps, perdón, pues lo que voy a hacer es que yo te limpio, yo te mantengo a raya a los yihadistas y tú me pagas. ¿Y tú me pagas cómo? Si tienes cash, en cash. Y si no tienes cash, en insumos, en recursos, en uranio, en a ver qué tienes y me lo llevo. Con lo cual, ahora Rusia empieza a controlar por la vía de las armas todo el Sahel. Y China, la otra rama, que es la económica. Bueno, sigamos. En 2011, calladito, China empieza a crecer económicamente, no quiere un mundo en armonía. En 2002 entró en la Organización Mundial de Comercio, mucho antes que Rusia, que entró en 2012, y le gusta lo de el libre mercado, le gusta mucho a China, pero con una peculiaridad, fuera de mis fronteras. En mis fronteras se puede comerciar si no vas de la mano de una empresa china. Así que todos son ventajas para China, ¿vale? Entramos entonces en un mundo donde ya Estados Unidos no es el único líder, empieza a haber un líder económico y detrás de la economía, la tecnología, que es China. Y otro líder militar, regional, pero que se encarga de poner paz en Siria y de llevar sus ambiciones hasta el Sahel, que es Rusia. ¿De acuerdo? Y entramos en un mundo multipolar asimétrico, que es donde estamos hoy. Paralelamente, en esta época surge el COVID y nos damos cuenta que nosotros hemos sido un poco primos. Nos hemos dedicado a ¿dónde lo venden más barato? En China. Pues me lo compro en China. De todo. Compro en China de todo. Muy bien. Y cuando llegan, y los recursos críticos, también los compro en China. Y cuando llega una pandemia, resulta que no soy capaz. No tengo EPIs, no tengo mascarillas, no tengo respiradores, porque todo lo compro fuera. Las medicinas las compro fuera. Principios activos como el paracetamol lo fabrican solo 3 países en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas situaciones donde es tan crítico, está todo el mundo como loco por conseguir insumos, por conseguir principios activos de farmacia, EPIs, etcétera, esto se convierte en un mercado persa donde el que sale ganando es el que vende. Y el que vende todos los días se dedica a subir el precio. España, y me imagino que el resto de los países, cuando estuvimos en pandemia, hablamos con empresas chinas, las 4 oficinas que hay de exportación que tenemos España en China, las convertimos en oficinas de importación. Y les decíamos a las oficinas, oye, mira, a ver, búscame una empresa que fabrique mascarillas y hacemos un contrato por toda la producción de todo el año. Y la empresa te decía, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Te compro toda la producción del año. No, porque esto
Hoy yo te vendo lo que sea, me lo pagas por adelantado. Y mañana esto es más caro. Y al que venga detrás le exigiré dinero por adelantado. Y así y subirá el precio continuamente. Y esto es lo que ocurre. Bueno, entramos ahí en un mundo, pero estábamos en un mundo en paz. Bueno, lo que el COVID lo que nos dijo es: oye, tú estás pensando siempre en la seguridad, seguridad colectiva, seguridad cooperativa. Ya se ha demostrado que las cadenas de suministro son un problema, que se lo cuenten a Hezbollah, que Israel ha logrado tener acceso a sus cadenas de suministro de los buscas y de los móviles, y les ha metido una pastilla de explosivo dentro, y les ha generado un problema de mil demonios a través de las cadenas de suministro. Y ese problema, de las cadenas de suministro, lo tenemos nosotros. Hablabas antes del problema en Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? Xi Jinping ha dicho que en esta legislatura, que son 5 años, Taiwán tiene que ser China, de la República Popular China. ¿Eso qué significa? ¿Que va a haber una guerra? Yo creo que no, pero que va a ser probablemente antes o después sí. ¿En qué consiste eso de que va a ser? Que la bandera que ondeará en la isla será, en Formosa, será la bandera de roja con las estrellas amarillas, es decir, la de la República Popular China. Y que el ejército que habrá allí será el ejército de la República Popular China. El resto se lo dejarán igual, por el momento. El día que quiera que haya elecciones pasará lo mismo que en Hong Kong. Este candidato no le dejó presentarse, a este tampoco. Dicen, bueno, esto tiene mucha trascendencia para nosotros, aparentemente no, ¿verdad? Pues sí. Los microchips que todos lleváis en el bolsillo en este momento dentro de un móvil solo se fabrican en 3 sitios. En Taiwán la mayoría, el 70 y tantos%. En Corea del Sur y unos pocos en Estados Unidos. No hay más. Bueno, pero pues nos ponemos a fabricar en Europa. No sabemos hacerlo. Y las máquinas con las que se fabrican se hacen en Holanda, pero no sabemos hacerlo. Ahora Estados Unidos ya ha hecho un proyecto, le ha comprado a TSMC, que es una empresa taiwanesa, para decir, oye, vamos a montar fábricas en Estados Unidos, porque no es tonto. Sabe lo que se viene encima. La tecnología de Taiwán, que es mucho más barata, pero que nosotros la hemos abandonado por la globalización. Y esta es la situación. Bueno, paso porque si no, ¿cómo dividimos el mundo? El mundo lo podemos dividir en 3 grandes grupos, no bloques. Los del status quo es: estoy bien como estoy, que no me toquen. Que somos la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Australia, Japón y Corea del Sur. Y ahí está una organización internacional que es la OTAN. ¿De acuerdo? Tenemos el 15% de la población del mundo, pero oye, tenemos el 60% del Producto Interior Bruto Mundial. O sea, somos los ricos. Por eso estamos en que no nos toquen mucho esto. Pero somos una población envejecida y en crecimiento exponencial hacia ese envejecimiento. Y además no hemos encontrado la fórmula para integrar gente de otros países, de terceros países, mediante una inmigración regulada. Con lo cual, eso es un motivo. En el lado opuesto están los revisionistas, que son China, Rusia y... Rusia está integrando ahora en ese bloque a Corea del Norte. Que Corea del Norte, los que están en rojo es porque tienen armas atómicas. Corea del Norte inicialmente está en los reformistas. Oye, yo no aspiro a ser un polo, pero quiero que el mundo cambie. Y ahí tenéis a Sudáfrica, un BRIC que está ahora que está hoy reunido con el resto de los amigos, Brasil, también otro BRIC, India, otro BRIC, Arabia Saudí, Irán, ahí que están todos, ¿de acuerdo? Ese ya lo de BRIC se les queda corto, van a tener que buscar otra sigla que les...
Los revisionistas son el 55% de la población mundial, ahí está China, pero solo tienen el 30% del PIB mundial. Mientras que los reformistas hay muchísima desigualdad. Y ahí dentro está África. Y África tiene 1.033 millones de habitantes, pero de población de edad media 17 años. 16, 17 años, no se sabe porque aquí no hay censos. En Mali, yo conozco Mali, no hay... cuando uno nace, pues nace. Le toman nota en el consultorio de las monjitas donde ha nacido y en 2 horas estás desfilando para casa. Esto lo he visto yo. Que nace un niño y está el padre del niño diciéndole a la mujer, las monjas no la dejan levantarse después de parir en las 2 horas siguientes, y está el otro dando vueltas porque ha quedado con no sé quién y que se tiene que marchar de allí, y como no tiene dinero para taxi, ni para nada, ni de coche, ni nada, se la va a llevar andando hasta su casa, que a lo mejor está a 5 kilómetros, recién parida, con el niño a cuestas, porque no lleva el niño, lo lleva ella. Que este es este, así como para saber cuántos niños hay, cuántos han nacido en un país como Mali, que tiene una renta per cápita de $600 aproximadamente. Bueno, pues hay un 33% vive en la absoluta pobreza, con menos de $2 diarios. Un 48% de poblaciones no tienen agua potable. Hay 3.000 tribus. Y hay 2.000 idiomas. ¿Esto qué significa? Que cuando tú creas un país como Mali, 2 veces y media España, ellos no se identifican con el gobierno de Bamako. Si son Tuareg, que están al norte, yo qué sé. No, primero, no sé si saben quién está mandando en Bamako, fruto de un golpe de Estado. Segundo, es que ellos con quien se identifican es con los Tuareg. Ellos son árabes. Claro, la mayoría de los malienses son bambara, son negros. Entonces, no se entienden. Entre ellos. Un tercio de las reservas minerales están en África y el 80% del coltán, con el que se hacen los móviles, las tecnologías más críticas, está en África. ¿Qué busca esos revisionistas? Buscan machacar o parar el liderazgo de los del status quo y tomar el relevo ellos. Los reformistas dicen, hombre, yo lo que quiero es que esto se equilibre un poco. Esto. Y aquí cada uno está trabajando, o alguno de ellos, como Irán, yo quiero ser líder de mi región. Alguno de ellos, como India, yo quiero ser líder de mi región y por el momento no voy a entrar en confrontación con China. Ese es el Brasil, quiero ser líder de mi región. ¿De acuerdo? Pero no aspiro a ser un polo de poder a nivel mundial. Bueno, pues vamos a seguir. Y va a ser muy importante, en ese esquema que veíamos, hacia dónde tenemos un peligro, a volver a conformar bloques. Porque la Guerra Fría no fue una buena experiencia. Hombre, pues no hubo guerra al final. Sí, había guerras. No he querido traer porque no tengo tiempo. Pero durante la Guerra Fría hubo muchísimas guerras. Lo que pasa es que eran guerras a través de terceros. En Angola, en Mozambique, en toda Centroamérica, se pegaban a través de terceros. Pero había muchísimas guerras. ¿De acuerdo? La paz se estableció al terminar la Guerra Fría. Y ahora estamos volviendo a los bloques. Rusia y Corea del Norte se entienden de maravilla, desgraciadamente. Con Irán también. Pero es que Corea del Norte ya tiene 2.000 soldados ahora mismo entrenando para entrar en Ucrania. Esto es una cosa tremenda. ¿De qué factores condicionan? ¿Quién van a ser entonces los líderes? ¿Y cuál es la posición de cada uno? Muy rápidamente. Los factores que condicionan a los líderes actuales y a los futuros son, primero, ¿quién se mueve mejor en los espacios comunes? Los espacios comunes son los que no están regulados. En el mar, dice, hombre, en el mar hay leyes. Sí, pero no hay un policía universal que haga cumplir las leyes. Entonces, se hacen muchas cosas que están prohibidas. Pero ¿quién impone la ley en los mares
fuera de las aguas jurisdiccionales. Nadie. Entonces, está el espacio ultraterrestre, los satélites. Ahí quien impone la ley son los estados hasta ahora. Y ahora las grandes multinacionales. Starlight, Elon Musk. Pues Elon Musk es el que tiene las grandes redes de satélites ahora de comunicaciones, que es la que proporciona las comunicaciones a Ucrania. Y hay, por lo visto, también quien dice a través de terceros a Rusia. Bueno, este tío, este que ahora va a ser, parece ser, secretario Con Trump. En fin, Dios nos libre de unos y de otros, pero no sé si nos va a librar. Bueno, las comunicaciones, el posicionamiento, el GPS, el Galileo, todos los sistemas de posicionamiento, es que sin eso no se mueve nada ya en el mundo. Los aviones funcionan con eso, los barcos funcionan con eso. Los satélites son vitales para nosotros. El ciberespacio, todo está digitalizado. Y cuando nos lanzan ciberataques, como se lanzan todos los días, te pueden paralizar la vida normal de un país. Te pueden paralizar perfectamente un hospital, como le pasó al Clínic de Barcelona no hace mucho, pero le había pasado ya a hospitales, a un porcentaje alto de hospitales británicos. Este es el tema. El espacio marítimo, con sus checkpoints, sitios estrechos donde eso es un problema. El Ártico, que con el deshielo, pues ahora resulta que ahí hay recursos minerales y es una nueva ruta de navegación y lo quiere controlar pues todos los que son fronterizos. Y el que más empeño pone en controlar aquello por la buena o por las malas se llama Rusia, Putin. Dentro de que todo esto está cogiendo mucha fuerza, las empresas, las grandes multinacionales, la colaboración público-privada es fundamental. Pero si además la tecnología la tiene el mundo privado, pues con mayor motivo. El ámbito cognoscitivo, las campañas de desinformación, las injerencias. En las elecciones norteamericanas de 2016, en las que gana Trump frente a Hillary Clinton, hubo una campaña desde Rusia, digo desde Rusia y no desde el Kremlin, porque eso no está demostrado, pero que la hubo desde Rusia está demostrado, para apoyar a Trump y desprestigiar a Hillary Clinton. Y oye, ganó al final Trump, y no ganó por mucho, por una gran diferencia. ¿Ganó por la injerencia desde Rusia? Eso no lo puede probar nadie. Eso es imposible. Eso ellos emplean las estrategias híbridas y eso lo hacen muy bien. La injerencia está ahí permanentemente. De hecho, la Unión Europea está muy preocupada. El maestro o la potencia que es capaz de emplear mejor las estrategias híbridas y sin tener un gran potencial económico, como es el caso de Rusia, que tiene una economía como la italiana, pero Italia con 70 millones de habitantes y el otro con 140. O sea, es que hay mucha diferencia. Y la tecnología rusa no es, en algunos campos es muy buena, pero en muy poquitos. Bueno, pero puede emplear estrategias híbridas. Hacer un uso torticero de sus recursos, de sus insumos, de ser el país más grande del mundo, mucho más grande, más del doble que el siguiente, que es Canadá. Así que tiene petróleo, gas, tiene de todo. Todo lo que uno quiera imagine está en la Unión Soviética. Y ahí se ha ido comprando todo. Y él siempre ha pensado, puedo hacer lo que me dé la gana en el mundo, porque a estos occidentales les gusta vivir muy bien. No van a renunciar a su gas, a su petróleo. Y se equivocó. Se equivocó porque en 2014 sí que Europa se quedó dormida cuando se apoderó de Crimea. Pero en 2022, cuando invade Ucrania, todo el mundo se le pone las orejas tiesas y dice, detrás de esto va Moldavia. Y detrás de Moldavia van los bálticos. Y eso ya me toca a mí porque tengo firmado un tratado de defensa mutua con los bálticos. Así que dice, vamos a demostrarle que no, que por aquí no vamos bien. La tecnología es fundamental. Para ser una potencia hoy hay que tener tecnología disruptiva. China lo está logrando. Hasta ahora el tecnólogo ha sido Estados Unidos.
Europa se tiene que poner otra vez las pilas, siempre ha tenido buena tecnología, no como la de Estados Unidos, pero se tiene que poner las pilas. Y lo que ha demostrado la guerra de Ucrania es que hay que tener una gran capacidad de resiliencia, que son los centros, las infraestructuras críticas, la energía, los centros de producción de energía, de aguas, etcétera, etcétera, hay que tenerlos bien protegidos. Y, por ejemplo, Rusia destruye sistemáticamente todos los centros de producción de energía eléctrica. Es difícil que en Ucrania haya más de un 20% de centros de producción de energía eléctrica activados sin problemas, porque los está atacando continuamente. Y los europeos y los americanos echando dinero allí para reconstruirlos continuamente. Voy muy rápido, que ya sé que voy mal de tiempo. Bueno, pues ya tenemos algunas de las claves. Los choke points son estos. Algunos de los choke points, los más importantes: Arabia Saudita, la zona de la península arábiga, el Golfo de Bab el-Mandeb, el canal de Suez. Si los hutíes te bombardean los barcos que pasan a través del estrecho de Bab el-Mandeb, pues todos los barcos, por ejemplo Maes, que son daneses, pues han tenido que decir, pues yo por aquí no paso. Y si no paso por ahí, ¿qué tengo que hacer? Dar la vuelta a toda África. 3 semanas más de navegación. Eso significa más coste, eso significa que no hay barcos suficientes ni contenedores suficientes en este momento para atender a toda la demanda de muchos de esos recursos que vienen de Extremo Oriente. Porque los barcos todos navegan. Nadie tiene un barco para tenerlo parado, porque eso es una ruina. Si ahora el barco emplea 3 semanas más, pues 3 semanas que me faltan barcos. ¿De acuerdo? Pero si se cortara, si Irán entrara en guerra y cortara el estrecho de Hormuz, un tercio de todo el petróleo mundial que navega se paralizaría. A España solo le llega petróleo que navega. Así que el precio del petróleo, que está ahora en 75 o 74 dólares, no sé a cuánto ha cotizado hoy el barril Brent, se podría poner fácilmente en cerca de los 200 dólares. En 1973, la guerra del Yom Kippur, si no recuerdo mal, acabó multiplicando por 13 el precio. Eso haría que las economías occidentales, que dependemos del petróleo, nos hunde. Porque debo decir que seremos dependientes del petróleo hasta 2040 como mínimo, por mucho que aceleremos nuestros desarrollos de energía sostenible. La población, nadie puede ser una potencia mundial si no tiene población. ¿Y qué población es la que crece? Pues crece la población asiática, o se mantiene, y crece la población africana. Así que un país como Sudáfrica, bueno, por ahí lo tiene más... más fácil. En cambio, Europa está en claro declive y Estados Unidos también. Y oye, Latinoamérica se estabiliza, pero no va a crecer mucho. Las religiones son importantes. La única religión que crece es la musulmana. Y China no tiene religión. O sea que esto también es importante. Voy a terminar porque me temo que me... ¿Sí? Bueno, vamos a analizar Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China. ¿Cómo están jugando sus papeles y quién se va a quedar aquí de un polo de poder de todos estos? Estados Unidos, ya hemos dicho que en un alarde de bueno, yo soy el hegemón, así que donde se me necesite voy. Seguridad colectiva. Ahí le dieron un palo, nos dieron un palo a todos, no hemos sacado grandes rendimientos y se pasó a la seguridad cooperativa, donde estamos ahora. Pero esa seguridad cooperativa te debilita o te hace más débil frente a los que aplican seguridad colectiva, que en este momento es Rusia. En este momento es Rusia, no es China. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Primando ya los intereses económicos. No los militares, no los
los económicos. Y si llega Trump, como parece que va, que es posible, esto ya será el paradigma definitivo. Va a llegar un momento en que le importa un bledo todo, porque él ve a Estados Unidos como una gran empresa, donde de lo que se trata es de que crezca la economía. Dice, y si dentro de 10 años es más débil geopolíticamente, ese no es el problema de Trump. Ese no es el problema de Trump. Por eso Trump no entra en ninguna guerra. Bueno, fenomenal. Hombre, ha llegado un pacifista. No, es porque son muy caras. Es porque son muy caras. Te vende armamento, todo lo que tú quieras. Sin problema. Netanyahu va a estar encantado de que gane Trump. Putin va a estar súper encantado de que gane Trump. Súper encantado. Ucrania está muy preocupada de que gane Trump. Porque probablemente la cantidad de dinero que se le está dando, que le está dando Estados Unidos, ahora lo último que ha aprobado, 70 y tantos mil millones de ayuda militar y de ayuda humanitaria de para reconstrucción del país, eso la humanitaria la va a cortar radicalmente. Y la militar, pues Trump probablemente la recortará en la medida que le cueste dinero a Estados Unidos. Si logra que otros paguen, pues estará encantado. Tengo que decir que la Unión Europea ha dado más de 80.000 millones en ayuda militar a Ucrania. Pero el 80% de ese armamento ha habido que comprárselo a Estados Unidos. Porque no tenemos fábricas de armamento en Europa. Sí las hay, pero absolutamente insuficientes. Absolutamente insuficientes. Y Estados Unidos tiene una regla de oro para esto de la defensa. Aquí nadie vende un cartucho si no está fabricado en Estados Unidos. Así que aunque la empresa sea europea, tiene que instalarse en Estados Unidos. Esto es un... Estados Unidos le dice a un país como España, oiga, ¿cómo va su 2% para defensa? Y dice, no, ya estoy avanzando. Y dice, ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué ha comprado este año? Y dice, no, pues estoy en 3 proyectos europeos. Eso no vale para nada. Digo americano, ¿qué ha comprado de material americano? Visión de un economista, de su visión de su propia empresa. Esto es así. Así que si gana Trump, a los europeos, a Putin le va a ir muy bien. A Ucrania, a Zelensky, no le va a ir mal. Y a los europeos también nos va a ir muy mal. También nos va a ir muy mal. Porque los europeos hemos disfrutado de la seguridad del paraguas norteamericano todos estos años desde la Segunda Guerra Mundial. Y nos hemos dedicado nuestro dinero pues a algo que está muy bien, que es sanidad, educación, ayudas sociales. Los americanos no tienen eso. No tienen eso. Y ahora nos dicen, yo estoy harto de... Vamos, si es Trump, nos lo va a decir. Si es Kamala Harris, va, seguiremos como estamos. Nos dirá que espabilemos, porque la exigencia de que en la OTAN se gaste el 2% no es de Trump, es de Obama. Es de Obama, ¿eh? O sea, que lo digo para situarnos en el contexto. Bueno, Estados Unidos, entonces, está preocupado por el desarrollo económico de China, al que considera un competidor grave, y por su desarrollo tecnológico. Y también militar. Sí, pero en la zona, por la zona de Taiwán. Y porque China, luego lo vemos si me da tiempo, ha diseñado una nueva ruta de la seda. La franja y la ruta. La franja es todo el transporte que ha montado a través de ferrocarriles que llegan hasta Madrid, con material procedente de China que llega hasta Madrid. La ruta son las rutas navales, marítimas, que llegan también hasta Madrid, pero a través de puertos como el Pireo, Valencia. Entonces, ellos van comprando infraestructuras. Ha invertido, también lo vamos a ver luego, han invertido cientos de miles de millones en esas infraestructuras. Y hay que andar con cuidado, porque te pueden acabar comprando todo. Y está muy bien comerciar con los chinos, pero siempre que no acabes dependiendo de ellos para cosas fundamentales. Bueno, esa es la situación de Estados Unidos. La situación de Europa. Europa es un tobogán. Se marcha los británicos.
A ver, se manchan los británicos porque nunca han estado del todo a gusto, porque ellos no son una potencia agrícola, se les daba un cheque de compensación por lo que Francia o España recibían por la PAC, vale, pero no han estado. Pero cuando llegó ya el problema de la inmigración, dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y aunque Tony Blair creyó que haciendo un referéndum lo iba a ganar el nos quedamos, ganó el Brexit. Entre otras cosas, con la ayuda de Rusia, ¿eh? De Cambridge Analytic, capital ruso. ¿Eh? O sea, que diseñaron una campaña para dirigir el voto. Ese ha sido la salida de un socio tan importante como el Reino Unido, ha sido el momento de mayor debilidad de la Unión Europea. Pero a continuación vino el COVID, vino la pandemia. Y al principio la Unión Europea mal. Informábamos de cómo iban las cosas en cada país, pero la Unión Europea no tomaba decisiones. No dijo, las compras en China las voy a hacer para todos. Y las voy a repartir en proporción a la población. No fue capaz de hacer nada. Semanalmente le mandábamos una cosa que se llama el Blue Prime, que es una encuesta que él hace donde le dices cuántos enfermos hay. En fin, le das una encuesta muy larga. Bueno, pero llegan las vacunas y no hay vacunas. No hay vacunas para el COVID, es una infección nueva, no hay vacunas. Entonces, hay que apostar por los laboratorios, hay que dar dinero a los laboratorios para que investiguen y no sabemos qué laboratorio va a ser los más listos y los que lleguen a la vacuna. Con lo cual, tocaba hacer una especie de apuesta. Yo apuesto por AstraZeneca, yo por Pfizer, y la Unión Europea, con buen criterio, dijo, aquí el que apuesta, el que va a comprar soy yo. Y compro por adelantado. Es decir, yo a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, a todos los laboratorios, les compro en proporción a lo que creo que las probabilidades que hay de que saquen la vacuna, y reparto en proporción a la población. Y eso ha sido un éxito. El primer grupo humano en ser vacunado totalmente ha sido los europeos, la Unión Europea, muy por delante de Estados Unidos, de el mundo entero. Eso ha sido un éxito. ¿Qué hubiera sido si cada país hubiera tenido que ir apostando por los laboratorios? Pues habría acertado. El Reino Unido apostó, como no era de la Unión Europea, apostó por AstraZeneca. Oye, no le ha salido mal, pero un momento en que AstraZeneca no era capaz de dar las vacunas que se había comprometido. Y el Reino Unido lo pasó mal. Y hasta AstraZeneca lo pasó mal porque se le imponían sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final, pero nosotros teníamos a Pfizer, teníamos a Moderna, y por eso fuimos por delante del Reino Unido en vacunar a la gente. Hubo que cerrar a la población en mayor o menor medida en sus casas y parar la actividad económica. ¿Y quién paga eso? Porque la gente tiene que seguir comiendo, viviendo. Pues salieron de los fondos, se creó los fondos de recuperación. Y eso ha sido otro éxito, ¿eh? Muy distinto de la crisis de 2000, de 2008. Con lo cual, la Unión Europea, que empezó mal, se fue fortaleciendo. ¿Eh? Se fue fortaleciendo. Y cuando mejor estábamos, surge la guerra derivada de la invasión de Rusia. Y ahí también se cohesiona, porque todo el mundo se ve amenazado. Solo hay un país un poco díscolo, el señor Orbán, Hungría, que dice, hombre, si yo tengo los gasoductos aquí de Rusia, que me abastecen, que me traen el gas baratito, que es amigo mío Putin, que me lo garantiza, ¿yo por qué me voy a poner a mal con él, a hacerle a sancionar a su gente, a tal cual? Pero se le ha logrado controlar. ¿Por qué? Porque o te apuntas a pararle los pies a Rusia o no vas a recibir un euro de los fondos de recuperación. Y a regañadientes, pero ha tragado, pero lo ha aceptado. Y también la Unión Europea ha tenido que al final decir, oye, que no tenemos gas, que el 42% del gas que recibía Europa en 2022, antes de la guerra, era ruso, y ahora recibe un 2%, el de Hungría, no recibe más, ¿Cómo se soluciona esto?
las compras de gas las hacemos todos juntos. Y ya, a ser posible, lo menos posible, a Rusia. ¿Seguimos comprando a Rusia? Sí, porque no queremos desestabilizar los mercados internacionales. Pero, por ejemplo, petróleo. No compramos petróleo a Rusia, ni sus derivados. Ni sus derivados. ¿Eh? Entonces, la Unión Europea, esa guerra le ha fortalecido. En cambio, Hamás e Israel la ha debilitado. ¿Por qué? Porque hay países que no diré que aplauden lo que hace Israel, pero lo entienden muy bien, y hay países que lo repudian, lo que hace Israel, siendo conscientes de que ha sufrido uno de los grandes atentados de toda la historia. Ese es el tema. ¿En qué está ahora la Unión Europea? En que sabe que si vuelve Trump, y que, de todas maneras, tiene que ser más autónomo industrialmente, informe Draghi, y económicamente, informe Letta, y militarmente, Borrell, ¿de acuerdo? Josep Borrell, que ha sido un excelente alto representante de la Unión Europea. China, ¿qué quiere China? China es un país que trabaja a muy largo plazo. Su objetivo está en 2049. ¿Por qué 2049? Porque es cuando se cumplirá el centenario de la creación de la República Popular China. Y en 2049 quiere ser líder económico, líder del mundo, primera economía del mundo, líder tecnológico en todos los campos, líder militar en su zona y en todas las zonas que le afectan a sus recursos, a la navegación de sus recursos y demás. Líder político. Y, bueno, el líder político de los Estados Unidos es que los que estamos en el bloque de la OTAN, Unión Europea con Estados Unidos, es que vivimos y bebemos de los mismos códigos éticos. Y eso es lo que quiere China, que todo el mundo se convierta en un país comunista. No, quiere ser lo que decía Madeleine Albright, la nación imprescindible. En el mundo no se puede arreglar nada, ni puede cambiar nada sin que yo haya dicho ok. Este es el tema. Y, hombre, había una potencia ahí emergente que era Rusia, pero ahora Rusia está en manos de China. La guerra le ha ido, y nuestras sanciones, y todo lo que... Es que esto es muy difícil de arreglar. Le ha ido echando en manos de China. Y un país que estaba aislado por todo el mundo, que era Corea del Norte, ha visto aquí la puerta de escape, la gatera. Joder, por aquí entro yo. Ha hablado con Putin y le ha dicho, yo te proporciono armas y no contento con eso, te mando soldados. Lo cual supone un quebrantamiento absoluto de las leyes internacionales. Supone que Corea del Norte se va a convertir en invasora de Ucrania. Pero este es el papel como Rusia ve su papel en el mundo. ¿Es un líder militar? Sí, tiene la bomba atómica. Tiene el mayor arsenal numérico de nuclear del mundo, es el ruso, no es el americano. Tiene, además, quiere el liderazgo absoluto regional. De Ucrania no quiere ocuparla entera. Quiere que Ucrania sea como Bielorrusia, que el presidente que haya en Kiev le tenga que pedir permiso hasta para ir al servicio. Este es el tema. Y que te gustará o no te gustará, pero si te le digo que te voy a poner armas nucleares en tu territorio, controladas por mí, claro, te las voy a poner. Y que si tú quieres sacar cereales, como yo me voy a quedar con toda la zona sur, la costa del mar de Azov, que ya lo tiene, y el mar Negro, para que tú puedas comercializar tus cereales, que es de lo que vives, mayoritariamente, tienes que pasar por mi territorio, que antes era tuyo, pero que ahora va a ser mío. ¿Qué le queda para esto? Conquistar Odessa. Es lo que le queda. Por eso Putin dice, yo no negocio, salvo que me aceptéis que el territorio que ya he ocupado, eso es ruso. Y ahora nos sentamos a negociar a ver cómo se queda Ucrania, donde él va a decir, yo quiero Odessa, para unirlo con Transnistria, que pertenece a Moldavia, y se va a cerrar por ahí le va a ahogar a Ucrania. Y esta era la operación militar especial que había diseñado Putin. Y
la había diseñado sin pegar prácticamente un tiro, que es lo que pasó en Crimea, cuando se quedó Crimea. Esto lo llamamos los militares la zona gris. Es, yo presiono por muchos sitios, militarmente, políticamente, energéticamente, económicamente, etcétera, etcétera, comercialmente, y me quedo con todo, y logro que sin pegar un tiro me quede con el objetivo político, alcance el objetivo político. Esta es la situación. Ahí tenéis la franja y la ruta de la seda, que tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Pues el problema que tiene es que manda todas las mercancías para acá, pero cuando los vagones, los ferrocarriles, los barcos van para allá, para que esto sea rentable, tienen que también volver con carga. Y por ahora lo que llevan son materias primas. Pero, por ejemplo, los ferrocarriles, pues eso está sin resolver. Así que China, por el momento, la iniciativa de la franja y la ruta, la IFR, o en inglés, el Belt and Royal and Road Initiative, el BRI, eso no está resuelto del todo. Le está metiendo muchísimo dinero, pero sí que está consiguiendo muchos socios. Fijaros la inversión que ha hecho desde 2015, esto lo anunció que lo iba a hacer en 2013, a lo que hizo el año pasado. Le ha metido 91.000 millones de dólares a este, según datos de China, según los datos de China. Esa es la... Y Europa, y ya termino con esto. ¿Qué hace Europa? ¿Qué podemos hacer? Tenemos una nueva comisión que va a tomar posesión en los próximos días de un nuevo colegio de comisarios. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, pues la guía es el informe Draghi, que es el futuro de la competitividad de Europa, y el informe Leta, que es para dinamizar la economía europea. Y esto hay que hacerlo compatible con las medidas, la adopción de medidas del cambio climático. Este es un tema muy complicado. Mucho me temo que entre el vicepresidente de industria, que es francés, Stéphane, no me acuerdo cómo se llama de apellido, y Teresa Rivera, va a haber un cierto choque. Pero por de pronto la Unión Europea, ¿dónde ha visto un campo para dinamizar la industria? En el aspecto militar. La Unión Europea tiene que coger más autonomía respecto a Estados Unidos. Estados Unidos cualquier día, si gana Trump hace poco, en plena campaña, dijo, aquellos países que no cumplan con el 2%, yo animaría a Rusia a que les invada, que yo no voy a mover un dedo. Esto es una butad, ¿no? Bien, sí, pero es una butad, pero te está diciendo cómo piensa. Te está diciendo cómo piensa. Y yo he sido testigo de ese pensamiento en algunas ocasiones, de forma personal. Así que tenemos un problema. El Tratado de Lisboa de 2010 dice en su artículo 42.2 que la política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Y esta conducirá a la defensa común, que es el ejército europeo. Pero ya adelanto, yo no lo veré. Por ejemplo, Mark Rutte, que era el primer ministro de Holanda hasta hace 4 días y ahora es el secretario general de la OTAN, en 2018 ya dijo, de ejército europeo, nada. Irlanda, que es neutral, de ejército europeo, nada. Malta tampoco quiere saber nada de ejército europeo. Y Macron, que este sí que está, ya ha dicho que ejército europeo, ni hablar. Ya hubo un intento en el año 52 o 53 de crear un ejército europeo y fue Francia la que lo echó abajo. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos 27 ejércitos, pero queremos que estén tan coordinados que trabajen como uno. Eso no es tener un ejército, pero... ¿y por dónde vamos a hacer la integración? Por la industria, por las capacidades industriales. Para lo cual,
El año pasado, en marzo, el Consejo de Presidentes, el Consejo Europeo, no el Consejo de Europa, el Consejo de los Presidentes y Primeros Ministros se reunió y dijo: señores, hay que coger más autonomía en materia de seguridad y de defensa. Y se aprobó en abril de 2022 un documento que hizo sobre todo la gente de Josep Borrell, que es la brújula estratégica, que lo que potencia es esto, la autonomía. Pero no se puede ser autónomo de la noche a la mañana. ¿Esto significa que le podemos decir a la OTAN, oye, que ya no te necesito? No, la defensa de la Unión Europea en 2022 y para mucho tiempo está en la OTAN, léase en Estados Unidos. Esta es porque hay tales carencias entre los 27 que nosotros no seríamos capaces de defendernos nosotros solos. Esta es la realidad. ¿Qué se ha puesto en marcha? Una estrategia industrial europea de defensa, la EDIS, que a su vez, para que esto se desarrolle, se está implementando mediante un programa europeo de industria de la defensa, el EDIP. Y eso forma parte, encastra perfectamente en el informe Draghi. Perfectamente es. Metamos más dinero en defensa, pero aprovechémoslo para desarrollar tecnología punta, tecnología disruptiva. Y lo voy a dejar aquí porque es tarde, porque, en fin, me he extendido demasiado en la primera diapositiva. Está perfecto. Y, en fin, pero quedan abiertos, sí. si hay tiempo. Sí, hay tiempo. Bueno, abrimos un coloquio para, en fin, preguntas, cuestiones que queréis plantear. Bueno, pues mientras os lo pensáis, voy a hacerle yo una pregunta. Desde que, digamos, se está tratando de dar una visión de conjunto desde principios del siglo XX a la visión, digamos, geoestratégica de lo que es el planeta, siempre se ha tenido en cuenta, vamos, lo que se va a llamar la isla mundo. Brzezinski tiene mucho escrito sobre eso, que está compuesto, como ya sabéis, por Asia, Europa y África, ¿no? Entonces, se venía a decir, quien domine la isla mundo, domina el mundo, ¿no? Y luego, o sea, quien domine la Tierra corazón, domina la isla mundo, quien domina el mundo, domina el mundo, ¿no? Son las teorías, de Mackinder. De Mackinder, que en su momento, y después ya que han sido desarrolladas posteriormente. Entonces, la sensación que de alguna forma yo tengo, y que quiero compartir con vosotros, es que en los últimos años, en los últimos 20 años, 25 años, lo que es la isla mundo ha ido tomando un cariz cada vez menos pro-occidental. Es decir, hemos ido perdiendo gradualmente, de una manera bastante rápida, hemos ido perdiendo pie. Desde los años 90, que viene a ser la década de la unipolaridad, donde hay un mundo unipolar, después de la caída de la Unión Soviética, hasta la actual situación del año 24, bueno, pues ha habido una rápida evolución en la que se ha ido fortaleciendo, por así decir, dicho de una manera genérica, los adversarios de Occidente, aunque entre ellos hay muchas diferencias, y ha ido perdiendo pie Occidente. Y eso lo hemos podido ver no solamente por las noticias que tenemos, el conocimiento que tenemos del mundo, sino directamente en carne propia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajando, pongamos por caso, antes hablaba Miguel Ángel sobre el tema de Mali, ¿no? Pues Mali, yo he tenido que viajar mucho por Mali, por Níger, por razones de cooperación, y he visto cómo cada vez perdemos pie los europeos, los franceses ya ni digamos, pero hasta los propios españoles dentro del paquete de europeos, a la hora de que nos vayan viendo cada vez con mayor distancia y que nos vayan poniendo cada vez más pegas, hasta que llega un momento en que es más difícil cada vez trabajar, ¿no? Porque efectivamente hay gobiernos en este momento, tanto en Mali como en Níger como en Burkina, que son antioccidentales, claramente antioccidentales, ¿no? Y eso que se ve en una zona como es el Sahel o como es en África, también lo podemos ir extendiendo a otras partes de África. Pero es que si vamos a Asia, nos encontramos con que la mayor parte de Asia, quitando Japón y algún que otro país, pues son antioccidentales. Unos claramente antioccidentales como China o como Rusia, otros como India, menos, pero que en alguna medida también tampoco se alinean con Occidente. O sea, lo que está pasando ahora en Kazán es que hay un conjunto de países que tienen mucho peso, no solo demográfico, que por supuesto que sí, sino también de PIB, que, bueno, que están, digamos, alineándose de una manera bastante clara en una posición adversaria, una posición, digamos, no digo de una hostilidad abierta, pero sí con una hostilidad suficientemente, digamos, clara
hacia lo que supone Occidente, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto, lo que me pregunto y lo que algunas veces pretendo también tratar de encontrar una respuesta es qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado a lo largo de estos 20, 25 años para ir cediendo terreno de la manera en que lo hemos estado cediendo. No nos hemos movido adecuadamente en las zonas grises, las que comentabas hace unos minutos. No hemos sabido entender por dónde había que moverse para tratar de encontrar aliados y que tuviera una percepción de Occidente distinta. Yo lo que encuentro ahora es que cada vez la percepción de Occidente, y me refiero a las poblaciones, no me estoy refiriendo a los dirigentes ni a las élites, me refiero a las poblaciones, es cada vez más adversa. Cada vez nos quieren menos, nos quieren imitar menos. La Unión Europea, yo recuerdo, hace 20 años era un foco quizá en gran medida de ejemplaridad, ¿no? Que los países querían acercarse y querían imitarnos. Ahora eso ya ha desaparecido. Pero no solamente la Unión Europea, podemos hablar del Occidente en su conjunto, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos es que vamos perdiendo pie. Entonces, yo lo que preguntaría es, ¿qué crees que hemos hecho mal? ¿Dónde crees que hemos fallado para que nos pase eso? Para responderte, nos vamos a centrar en la zona que tú conoces, sí, que es Mali, Níger, Burkina Faso. Yo conozco Mali, sí lo conozco, la zona de Bamako, Kulikoro, porque teníamos tropas allí. Occidente, esa es una zona colonial francesa. Y los africanos no tienen buen recuerdo de la época colonial, ¿eh? A Francia le pasa lo mismo en Argelia. Allí están las empresas francesas, pero tienen un cierto resquemor, no sin razón, porque, oye, allí Francia ha estado mucho tiempo y la pobreza de Níger o de Mali o de Burkina Faso es tremenda. Ellos tampoco analizan muy bien, dices, oye, llevas ya independiente, llevas 80 años y no veo que hayas mejorado mucho, ¿eh? O sea que esto es, pero bueno, siempre hay un enemigo exterior al que cargarle las culpas. ¿Qué pasa en, por ejemplo, Mali, Níger, Burkina Faso? Todos los gobiernos que hay ahí han salido de un golpe de Estado. Todos. Típico teniente coronel que da un golpe de Estado y que se queda y se sienta allí en el despacho del palacio del presidente, y entonces llega el embajador francés y le dice, tiene usted que convocar elecciones en un plazo prudente, de un año, año y medio, porque Francia no puede apoyar, ni Europa, no puede apoyar a un gobierno salido de un golpe de Estado. Va contra nuestros principios. Cuando sale el embajador francés, llega el embajador ruso y le dice, oye, mira, que enhorabuena, oye, estás aquí, nuevo presidente, fenomenal. Por cierto, me gustaría que recibieras a fulanito, que es el de Wagner o el del Africón, que tiene algo interesante que ofrecerte. Bueno, pues que venga, viene y dice, mire usted no tiene por qué hacer elecciones. Usted se queda aquí, está mal aquí, en el palacio, viviendo en el palacio presidencial. Dice, no, estoy fenomenal. ¿Y por qué va a correr riesgo de que pierda las elecciones, o peor, de que le den un golpe de Estado? Porque usted lo ha dado, le puede dar, el que venga detrás se lo puede dar igual. Entonces, dice, sí, pero que, a ver, yo tengo un problema, es que tengo los grupos yihadistas, tanto el Daesh como Al-Qaeda, los tengo ahí, y si alguien de Occidente no me echa una mano para sujetarlos, yo voy a durar aquí tres días. De eso me encargo yo. Y como me encargo yo, no tienes ni que hacer elecciones ni nada. Me tienes que pagar por los servicios prestados. Y oye, esto cuesta dinero. La seguridad en manos de mercenarios cuesta mucho dinero. Pero no te preocupes. Si no tienes dinero, me lo pagas con... A ver, vemos a ver qué... Llega el chino. El chino viene y le da la enhorabuena porque es el nuevo presidente. Y le dice, oye, que si necesitas algo, que estoy aquí a tu disposición. Bamako tiene el río Níger, que lo cruza por medio. Y Bamako debe tener como 2 millones de habitantes. O más. Y que yo sepa, tiene 3 puentes, el río Bamako. El río Níger, perdón, en Bamako. 3 puentes. El último lo ha hecho China. Pero lo ha hecho China entero, con dinero chino, con todo chino. Entonces, China lo que hace es
que queda fenomenal. Primero con los gobiernos, pero también con la población, porque no pone ninguna condición de nada, de nada. Es yo te arreglo lo que necesites. ¿Que necesitas puentes? Yo te construyo puentes. Ya me lo pagarás. Y habrás visto la embajada que acabo de construir. La mejor embajada que hay en Bamako es la China. Yo me acuerdo, para entrar en la embajada de Francia, había que entrar entre sacos terreros, entre los sacos estos gigantescos, exactamente, haciendo ese. Tú vas a la embajada china sin ningún problema. Ellos no les atacaban. Exacto, exacto. Para entrar en UTM Mali, que estaba en un hotel, había lo mismo. Había que estar con las fuerzas de protección, que eran checas, ahí entrar haciendo zigzag, tal. Y entonces dices, joder, pero si yo aquí pongo dinero, les vengo a instruir a sus soldados. Sí, pero primero, tú no les das dinero como los chinos como los rusos. Si hace falta pagarle al presidente o a su gente, darles lo que haga falta, las mordidas que haga falta, se le dan, si esto todo vale. No, los europeos vamos con la ética. Y con la ética no puedes combatir la forma de combatir que tiene, la forma de interactuar que tienen los rusos y los chinos, cada uno en su ámbito. Y eso, súmale que a los franceses, que les salvaron la vida en 2013 con la operación Serval. Si no llega a ser por los franceses, el Al-Qaeda se mete hasta Bamako. Hubiera llegado hasta Bamako, sin ninguna duda. Les pararon, todo el mundo recuerda un poco el mapa de Mali, que es como un reloj de arena. La zona estrecha, que es donde está Mopti y Sévaré, ahí les pararon. Cuando ya iban para la capital. Entonces, los franceses, eso, la operación luego que sustituyó a Serval, que es Barkhane, murieron 12 o 13 soldados franceses, que eso a Macron le pesa, porque justifica ante sus compatriotas, que luego te tienes que examinar en las urnas, ¿por qué han muerto 13 soldados franceses en Mali si nosotros de ahí no sacamos nada? En Níger, Francia sí saca el uranio para enriquecer uranio para las centrales. Ahora Níger han salido hasta los americanos, ya ha salido todo el mundo. Ahora mismo en el Sahel no queda nada de occidental, de Europa occidental. Personalmente creo que es un error, personalmente. ¿Por qué? Porque es nuestra zona de seguridad avanzada. Es decir, como no pongas allí las barreras, la inmigración, el terrorismo, el crimen organizado, los tráficos, se te traslada para arriba. Argelia tiene mano dura, pero Marruecos al final no es capaz de controlar todo eso. Y Marruecos al final, cuando tiene un problema, te pasa el problema a ti. Y ahí te viene entonces la inmigración que no quieres. Esa es la situación. Lo nuestro es siempre ir con la ética, con un código de valores. Rusia, desde luego, eso no existe. Le pone mercenarios que están prohibidos por la ley internacional. Y China tampoco le va exigiendo, o sea, yo te pongo el dinero, me lo debes y ni se te ocurra rechistar. Ya te digo yo lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer en cada momento. Por eso cuando se hacían votaciones en la Asamblea General contra Rusia por la invasión de Ucrania, digo la Asamblea porque en el Consejo de Seguridad, que es el resolutivo, no tiene sentido, porque Rusia tiene derecho de veto y China también. Y China, no le hagas elegir, porque va a elegir a Rusia, porque él lo que quiere es ser una nación líder. Y su enfrentamiento es con económico, tecnológico, político, es con Estados Unidos. Y a Rusia lo tiene cogido. Putin no se va a atrever a lanzar una bomba atómica sin pegarle un telefonazo a Xi Jinping y decirle, oye, mira, joder, que esto se está poniendo muy crudo, que voy a tirar una bomba atómica pequeñita en un sitio que no haya nadie. El otro probablemente le diría, me vas a estropear el negocio económico. China está creciendo ahora a un ritmo aproximadamente de un 5%. China no tiene suficiente con crecer al 5%. Ha estado creciendo hasta el 13% su Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que le ha hecho
bajar el pues que sus clientes están dedicados a otra cosa. Y a China no le interesa que la guerra dure, pero no le interesa que la pierda Rusia. Esto está más claro que el agua. Entonces, nosotros lo llamábamos a China, lo llamamos un neutral prorruso. Eso es lo que es China, en el conflicto de Ucrania. En el conflicto de Oriente Medio, China está sentado diciendo a ver si terminan estos y a ver cómo termina esto. En Oriente Medio hay dos liderazgos que se están enfrentando. Que uno es Irán y el otro es Israel, y quiere delegar en, como el mundo musulmán no lo puede liderar un país judío, en Arabia Saudita. ¿El problema cuál es? Que Irán está a camino de tener la bomba atómica. Por un error de Trump, en mi opinión personal. Porque teníamos ya firmado el tratado P5+1. El P5+1 hacía que Irán tuviera que, le quitamos las sanciones, pero tienes que admitir las inspecciones en todos los centros nucleares para comprobar que no estás enriqueciendo uranio para tener la bomba atómica. Llega Trump en 2016 y dice, pero aquí de misiles no se dice nada y estos están desarrollando misiles de largo alcance como si no hubiera un mañana. Y dice, sí, porque eso no se incluyó ahí. Busca la forma de hacer otro tratado para los misiles. Pues entonces rompo el tratado. Y rompió el tratado. Consecuencia, Irán ahora no admite inspecciones. Consecuencia, ahora mismo se calcula que tiene uranio enriquecido al 60%. El día que llegue al 90% tendrá ya una bomba atómica. No significará que se la pueda lanzar a Israel, porque luego hay que miniaturizarla y meterla en la copa de un misil. Pero oye, todo llega en esta vida, porque la tecnología al final es, en ese aspecto es ya muy, es obsoleta, vamos, no obsoleta, es de hace mucho tiempo. ¿Qué quiere Netanyahu? Acabar con el régimen de los ayatolás. No con Irán, con el régimen de los ayatolás. Y para eso necesita que Irán entre en guerra. Necesita que entre en guerra. Pero que entre en guerra de verdad, dice, pero si tú estás a 1.200 kilómetros de Irán, ¿cómo va a entrar en guerra contigo? No, que entra en guerra con Estados Unidos. Y que los Estados Unidos echen abajo el régimen de los ayatolás, que también a Estados Unidos le gusta. Sería una buena cosa para el mundo, en mi opinión. Pero nadie está por la labor de hacer una guerra con Irán. Entre otras cosas porque se cerraría el Estrecho de Hormuz durante una temporada. Vamos, nosotros las pasaríamos de aquí. Vamos tenemos para un par de preguntas, si os parece, tenemos tiempo, si no somos muy, no nos extendemos. Hay dos preguntas, una que has levantado tú la mano y luego otra tú, ¿no? O sea, empezamos por ti, que la has levantado antes, por favor. Sí, mi nombre es Vladimir Sánchez y la pregunta que tengo es en relación a América Latina. ¿Qué opinión le merece ver el auge de la izquierda acercándose más a esos sectores de Rusia y de China y contraponiéndose justamente a los valores que tiene Europa? Ya vimos a una Claudia Sheinbaum hablando directamente hacia España, también hemos visto a Venezuela abiertamente declarándose aliada de Irán y de Rusia, y también Nicaragua con un puerto chino en su territorio. ¿Qué opinión merece eso? Pues son malas noticias, son muy malas noticias, independientemente de que sean de derechas o de izquierdas. El problema es que son regímenes autoritarios que luego no van a aceptar fácilmente, como ha pasado con Nicaragua, como ha pasado con Maduro, como ha pasado, está pasando en todo, no van a aceptar fácilmente elecciones limpias. Nicaragua, toda la oposición o está en el exilio o la han metido en la cárcel. Maduro exactamente igual. Entonces, esto es una muy, muy mala noticia. Muy mala noticia. El problema de esto está también en la polarización. La polarización hace que llegue un momento en que son incapaces. Los sistemas democráticos necesitan siempre un diálogo entre gobiernos y oposición. Aquí tampoco es que haya mucho. Pero necesitan ese diálogo. Y necesitan ese diálogo también con alternancia en el poder. Es bueno que haya alternancia en el poder. Si el objetivo es
no es el bien del país, es que tú no gobiernes, o pues entonces entramos en los sistemas de Maduro, de Chávez-Maduro, pero vamos, lo de Maduro es, Chávez era un hombre mucho más inteligente, más, muchísimo más que Maduro, en mi opinión personal, es un hombre que ha quebrado, no tiene de nada democrático, y no tiene, y no está pensando en su pueblo, está pensando en una parte que le mantiene a él, que le vota a él, aunque al final sea un 10% o un 20%, le da lo mismo, y que los demás se tienen que ir del país, le da lo mismo, porque Maduro a España o a Colombia le debería estar agradecido, porque somos un país de una enorme acogida de venezolanos. Pues ya vemos que no, que eso no es así. Respecto a México, pues esto es una cosa, es un poco absurda. Esto es el que ahora nos reclamen que pidas perdón por algo. Bueno, yo no dudo, primero, hay que la conquista o la colonización de Latinoamérica hay que meterla en su contexto, hay que meterla en el siglo XVI, no verla, no intentar analizarlo. Y por otro lado, las minorías indígenas en América Latina, después de 200 años de independencia, si tienen algún problema, no será responsabilidad de España, será de los gobiernos que haya habido, porque oye, 200 años ya son muchos años, ¿eh? Son muchos años. Y por otro lado, no tengo la menor duda de que habrá habido en su momento, habrá habido excesos, pero creo que el balance es positivo. Es como para nosotros cuando nos invadieron los romanos. Pues yo les estoy agradecido. Dice, hombre, pero aquí no se portarían ya, pero es que estábamos en el siglo I antes de Jesucristo. Es que entonces no se cogían prisioneros, se cortaban cuellos. Pero gracias a esa invasión nosotros subimos de nivel. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, yo a los romanos les estoy agradecido. No se me ocurre decirle a los italianos ahora, tenéis que pedir perdón por la invasión. Vale. No, no. Yo en todo caso les agradezco todo lo que hoy es España porque nace de ahí. Somos fruto de nosotros, de nosotros mismos. Y esto es todo fruto de la polarización, de mandar mensajes como píldoras, que no están a ver si arreglan en los problemas de verdad de la ciudadanía. Están a ver cómo se hacen notar en los titulares de mañana. No lo entiendo. No creo que eso sea un buen gobernante. Y no presumo en España de que en España, ni ahora ni antes, seamos mejores, ¿eh? Porque aquí hay mucha polarización, que en mi opinión es muy mala. Y el que fomenta la polarización se equivoca. Se equivoca si está pensando en el bien del país. Si está pensando en sus intereses personales, pues ya depende. Bueno, pues nos quedaría una pregunta, nada más. Ya vamos a ir cerrando porque nos quedaría poquito tiempo. Entonces, por favor, cuando quieras. Sí, gracias. En la misma línea del compañero, en este escenario geopolítico, ¿cuál sería el papel de América Latina? Que no está muy claro. Parece que seguimos ocupando como un nivel, no sé, terciario. Brasil realmente no está liderando un proyecto político. Estados Unidos, yo creo que hace 2 décadas ya dejó de un lado ese interés por la reforma económica y político. China se ha metido también. El próximo año se inaugura un puerto en Perú que dice que va a desplazar el canal de Panamá. Entonces, ¿y el resto de países? No, o sea, ¿qué papel jugamos en este entorno geopolítico que usted está dibujando? Yo creo que Latinoamérica acabará encontrándose a sí misma y sabiendo crear... pues volver a potenciar UNASUR, los grandes proyectos que ha tenido de integración regional, no necesariamente buscando un líder como puede ser Brasil, que es el líder por recursos naturales, pero no necesariamente con un líder. En Europa no hay un líder nato. Si hablamos de economía, el líder sería Alemania en la Unión Europea. Si hablamos de defensa, el líder sería Francia.
Si hablamos de tecnología, para unas cosas es Francia, para otras Alemania y para otras es Italia. No hay un, no necesariamente hay que estar siempre supeditados a un líder, pero necesita que todo el mundo sea consciente de que hay que integrarse, integrarse económicamente. Y Latinoamérica es una región fantástica, fantástica en recursos, fantástica en que tienen una lengua común. Fijaros que en Europa todos hablamos en inglés y bueno, Malta es su lengua natural, pero Irlanda, los demás, ¿por qué no ponemos aquí a hablar en inglés si aquí no hay nadie de nativo en inglés? Bueno, pues porque no, porque cada uno es de su padre y de su madre y la lengua internacional común es el inglés. Vale. Pero eso Latinoamérica lo tiene todo resuelto. Todos esos problemas los tiene resuelto. Tiene que acabar con las disputas binarias que hay de fronteras. Brasil no tiene ninguna disputa. Chapó por Portugal, que cuando el rey se fue ahí a Río de Janeiro, el cuerpo diplomático se dedicó a arreglar las disputas fronterizas. Y tiene recursos económicos toda la región para ser una región fantástica, espectacular. Y yo creo que lo puede ser cuando se dé cuenta de que juntos son mucho más poderosos y se protegen mucho mejor. Si no, pues en efecto, China irá negociando uno a uno con ellos. A mí me llamó mucho la atención cuando vi la primera vez el puerto del Callao, porque había mucho barco con pabellón chino, mucho. Luego lo piensas y dices, joder, esto es el Atlántico, ¿qué va a haber barcos aquí? Pues de las costas del Pacífico, ¿no? Pero claro, China te puede acabar colonizando económicamente por todos los sitios, ¿eh? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y China tiene un inconveniente. China es capaz de estar dopando a su industria durante mucho tiempo hasta que penetre en un mercado. Luego ya la deja a su aire. Hasta que ha destrozado el mercado, ya se convierte en líder en ese campo y ya está. Y, eso sí, todas las industrias chinas, si el gobierno chino les pide cualquier cosa, tienes que hacer esto, me tienes que dar esta información, no tiene discusión. Aquí, tú puedes coger una industria, aquí hay industrias, vamos, aquí en Europa o en Estados Unidos, hay empresas, grandes empresas, que tú le dices, pues hay que, si yo te digo que esta página web tiene pederastia, la tienes que cerrar. Y como el tío diga que no, es que no, que me lo diga un juez. Y porque son las reglas de juego, así. Y eso es en China eso no es posible. En China eso le da una fortaleza enorme a China, pero también le quita mucha libertad a los chinos. Los chinos no se pueden mover, pues ahora me voy a vivir a la costa, o no, me voy a vivir ahora a Xinjiang. No, no. Tú no puedes ir a vivir a ningún sitio si no te autorizan. Tienes que quedarte donde estás. Y no te puedes mover. Esto es así. Entonces, para bien y para mal, le da muchas capacidades, pero también yo creo que le hace más. A mí me gusta mucho la libertad. Occidente, el valor de Occidente pivota sobre un valor, que es la libertad del individuo, de la persona, por encima de cualquier cosa. Pero si yo sé que fulanito es un asesino en serie, pero no se lo ha demostrado nadie, y como no se lo ha demostrado nadie, va a seguir libre. Pero corre el riesgo de que vuelva a delinquir, a matar a alguien. Sí, pero primero está la persona. Y luego lo demás. A mí esa libertad, con todos los inconvenientes que pueda tener, yo me parece que es un valor esencial, que es una riqueza enorme. Es decir, donde cada uno puede decidir qué quiere ser en la vida. No, yo soy mujer, pero quiero ser ingeniero. Pues bueno, pues no hay ningún inconveniente. Cosa tuya, estudia. Estudia, bueno, no se puede ser ingeniero sin estudiar. Este es el tema. En Afganistán, las mujeres, a partir de que tienen la regla, ya no pueden ir al colegio.
y verlas con un libro es convertirse en sospechosas. Entonces, yo eso no lo quiero para donde yo vivo. Yo quiero libertad. Yo soy un amante de la libertad y de esos valores y del respeto a los demás. Eso yo creo que Latinoamérica lo tiene. Lo que necesita es no dejarse cooptar por países que son autoritarios. Bueno, pues con estas palabras a favor de la libertad, pues ponemos punto final a la conferencia de Miguel Ángel Ballesteros con un aplauso cálido que vamos a... Bueno, pues ya que hemos descansado unos minutos, vamos a reanudar. Bien, pues vamos a seguir con la jornada de hoy, de esta tarde, que como conocéis perfectamente, pues versa sobre geopolítica. Y vamos ahora a tener otro enfoque, un enfoque diferente, pero complementario al anterior, sobre los aspectos, digamos, sociales y económicos de la situación actual, ¿no?, en el marco, digamos, de las relaciones internacionales y el equilibrio mundial que se está dando con las fuerzas en juego y los cambios que se están experimentando en ese escenario mundial, ¿no? Y por eso tenemos con nosotros a Esteban Hernández. Bueno, Esteban es analista político, es escritor, ¿no?, es autor de diferentes libros, todos especialmente interesantes. Los dos últimos fueron Así comienza todo y El corazón del presente, si no recuerdo mal, pero tiene una panoplia, un abanico importante de diferentes publicaciones. En los últimos 10 o 12 años, pues tiene 7 títulos, si no recuerdo mal, en torno a 7 títulos. Y yo he querido invitar a Esteban porque tiene una cualidad que yo valoro mucho, ¿no? Y es que es capaz de poder transmitir, ¿no?, los diferentes aspectos que vemos en la superficie de la realidad, en la superficie de las cosas, para ponerlos en contacto entre sí, de tal manera que podamos dar sentido a los acontecimientos. Es decir, que puede relacionar diferentes aspectos que uno los ve de manera fragmentada para poder, a través de esas relaciones que entre ellos tienen, darnos una visión de conjunto que nos permita entender el mundo tal como está funcionando, ¿no? Y por eso hace falta que haya alguien con esa capacidad de visión y sobre todo esa capacidad de síntesis para podernos ofrecer una visión que nos permita entender, ¿no?, que nos permita entender el sentido de muchas de las cosas que están ocurriendo que de otra manera no entenderíamos. Y por otra parte, eso no lo hace solo, digamos, en el aspecto en lo que tiene que ver con el espacio, ¿no?, con la extensión del escenario internacional, sino que también lo hace en el tiempo y relaciona en el tiempo diferentes momentos históricos para que de esa manera podamos entender que a veces lo que estamos viviendo ha tenido otros antecedentes históricos similares que nos pueden dar pistas, que nos pueden dar una idea de por dónde pueden ir los acontecimientos futuros. En ese sentido, creo que esa cualidad que tiene Esteban, yo la valoro mucho y creo que, en fin, que quería también que vosotros pudierais tenerla a vuestra disposición y que también pudierais valorarla, porque nos ayuda a comprender mucho mejor el mundo en que vivimos. Yo creo que vale la pena el que podamos ahora participar de esta hora y pico que vamos a estar juntos para poder precisamente profundizar en lo que estamos comentando. En ese sentido, la visión que nos va a dar va a ser una visión que nos va a ayudar a comprender, a partir de lo que Miguel Ángel Ballesteros, lo que acaba de comentarnos en la primera sesión, otros aspectos que no ha tocado Miguel Ángel, pero que de alguna forma son claves, como digo, para entender el presente y el futuro inmediato del mundo que nos ha tocado vivir. Así que yo no quiero extenderme más, te paso la palabra a Esteban y cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, a ti, a la Fundación, por permitirme estar con vuestros estudiantes. Tengo la voz un poco tomada, con lo cual, si alguno no escucha bien, que me lo diga para intentar elevarla. ¿Okay? Y voy a empezar por el lugar donde terminó el general Ballesteros, por la libertad. Pues creo que es algo en lo que, bueno, imagino que todos coincidiremos en la sala, ¿no?, que es mucho mejor un régimen libre que un régimen autoritario. Y es verdad que quien piensa que es mejor un régimen autoritario se lo imagina en unos términos en los que él no es el subordinado, sino el que de alguna manera toma las decisiones, ¿no? Pero esa perspectiva también nos lleva a tener una imagen de nosotros mismos con unos valores superiores al resto, ¿no? Hay un elemento moralista, y lo ha habido en los últimos años en las relaciones internacionales, especialmente por parte de Occidente, que nos ha llevado a olvidar otros aspectos relevantes, y es que es libre quien puede, no quien quiere. Es decir, que hay que tener la capacidad y la potencia y los recursos para poder
tener un régimen que se afirme en términos de libertad. Y lo cierto es que en ese sentido, pues las cosas no van tan bien. A lo mejor en lo que se refiere a valores, estamos en un estado que, en el que nos sentimos satisfechos relativamente, pero en todo lo demás, en la capacidad, en la potencia, en el dinamismo de las sociedades, pues es cierto que Occidente, hablando en términos generales, lo ha perdido respecto a otros territorios, fundamentalmente, ¿no? Pongamos el caso, el asiático. Claro, en todo esto, y bueno, hay un libro de muy citado por Kennedy sobre el auge y caída de las grandes potencias, ¿no? Que insiste en esto, ¿no? En la capacidad económica que permite sostener los ejércitos poderosos y, por lo tanto, que el imperio sobreviva, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que en ese aspecto llevamos equivocándonos bastante tiempo, ¿no? Es decir, hemos puesto las bases de un sistema que a medio plazo cada vez nos causa más perjuicios como sociedad, pero también como potencia. Y voy a cifraros el inicio de todo esto en un ejemplo que es el de la vieja empresa de los años 60-70. La vieja empresa de los años 60-70, que tenía ligazón con el Estado normalmente, necesitaba una estructura, digamos, rígida. Necesitaba bastante mano de obra y, por lo tanto, debía tener la mano de obra cerca. Necesitaba materias primas. Necesitaba mucha maquinaria, que además era maquinaria que era difícil de emplear en otros sectores, con lo cual eran empresas que típicamente se establecían como grandes empresas, con mercados de masas, como digo, con vínculos con el Estado muy a menudo, y que requerían una gran inversión de capital en las empresas. Y ese era el modelo típico. Eso llevaba también a sociedades donde, bueno, pues necesitaban mano de obra, la mano de obra está cerca, los consumidores suelen estar cerca para ahorrar costes, las materias primas intentamos situarnos allí donde están relativamente a mano, etc. ¿Qué ocurrió? Que a partir de los 90 el mundo cambia y los empresarios entienden que lo que realmente tiene valor es la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Es decir, no es tanto el hecho del objeto físico, sino la idea, la creatividad, la marca. Y por lo tanto, ya en primer lugar, esa idea de cercanía es desdeñada. No hace falta tener todo cerca. Con tener la idea, tener los modelos, prototipos, es bastante. Entonces, bueno, pues una empresa americana tiene en Estados Unidos la cúpula directiva, tiene el departamento de publicidad, lo que le quede, el comercial, tiene unos cuantos ingenieros, unos cuantos creativos y poco más, ¿no? Y poco más. Si acaso la capacidad de ensamblar todas las piezas que se producen en muchos otros lugares. Es decir, la empresa entiende que en un ámbito global la cercanía no es indispensable, la distancia no importa y que se puede organizar todo desde lejos. Eso supone que es posible trasladar las fábricas a China o a India, porque allí va a ser más eficiente, porque es más barato, que muchos de los componentes pueden llegar desde otros sitios, que además el transporte ya no es caro porque existen los contenedores, que además existe una capacidad de integración final, ¿no?, en el territorio en el que se van a vender. Bueno, que con un reducido núcleo de personas puedes organizar la vida de una empresa con miles y miles de trabajadores, ¿no? Y que eso va a ser además productivo, eficiente y que va a generar mucho más beneficios. Y que en segundo lugar esos beneficios van a ir a parar después a la sociedad. La economía del efecto derrame era, bueno, si las empresas o las personas con más recursos ganan más dinero, a medio plazo van a invertir o van a gastar en la sociedad a la que pertenece, con lo cual eso va a generar pues una vitalidad económica para todos los integrantes, ¿no? Eso es un cambio sustancial respecto de la época anterior, de la época económica anterior hasta los 70. Bueno, esa idea de cercanía, de distancia, también viene complementada con la falta de interés por la demografía, ¿no? De repente
no eran necesarias grandes masas de trabajadores porque podían cerca, podían estar en cualquier lugar del mundo. No era necesario tener grandes masas de consumidores porque se podía vender a todo lugar del mundo, en el mismo territorio. Ya no eran necesarios tantos soldados, los ejércitos profesionales tienden los ejércitos obligatorios tienden a disolverse y se pasa a los profesionales, porque ya la guerra, en primer lugar, va a ser mucho más localizada y, en segundo lugar, no necesita soldados. Bueno, pues ese interés por las poblaciones decae. Y al mismo tiempo se piensa en la doble vertiente, ¿no? Bueno, sí, hace falta mano de obra en este territorio, la mano de obra puede venir. O sea, no solamente la podemos sacar fuera, sino la podemos traer, ¿no? Y esas son las dos grandes ideas, ¿no?, a partir de las cuales se estructura el orden económico en los años 90. Eso ocurre también en las relaciones internacionales. Claro, digamos que la era de la globalización eran unas cuantas instituciones globales que determinaban las directrices a partir de las cuales los estados integrados en ese orden iban a discurrir, iban a realizar sus medidas, iban a realizar sus planes de ajuste o sus planes de reforma. De alguna manera, con instituciones centralizadas, todo el entorno podía ser dirigido, controlado de una manera más o menos razonable, ¿no? Y además había una serie de valores comunes, y luego había instrumentos como las sanciones, por ejemplo. Si había algún país que actuaba de una manera incorrecta, pues había sanciones económicas que hacían muy difícil su buen recorrido y que, por lo tanto, lógicamente, pues con el tiempo su gobierno caería porque la vitalidad económica no era la misma. Tal. Bueno, ese régimen global centralizado, ¿no?, que es en el que hemos vivido, ha tenido varios problemas, ¿no? Uno de ellos es precisamente el ascenso chino, ¿no?, que se ha basado exactamente en lo contrario: una demografía abundante, una producción muy centralizada. O sea, ellos tienen grandes masas de población, tienen a mano los recursos, lo tienen todo estructurado. La dificultad, por ejemplo, ahora habéis oído hablar del reshoring, del desacople, ¿no?, el enganche que tiene Estados Unidos con China. La dificultad que tiene es que no puede relocalizar cadenas de producción que están muy integradas en China, muy integradas, porque ha sabido abastecerse de todo aquello que era necesario para producir, la maquinaria, la mano de obra, las materias primas. Y las empresas estadounidenses ahora mismo tienen una cadena de producción que a veces ignoran dónde producen cada cosa, porque claro, tiene un textil, pues no solamente la tela, tiene muchos otros componentes, ¿no? Una cremallera, un adorno, no, todo eso requiere, como está parcializado, ¿no?, se produce en muy distintos lugares del mundo, pues a veces ocurre que ni siquiera ellos saben dónde tienen la producción real de aquello y no saben cómo relocalizarlo. Bueno, pues China se ha apoyado en eso. O sea, lo que hizo fue centralizar la producción, se convirtió en la fábrica del mundo. Lo que esa ausencia de población, o sea, menor importancia de la población y menor importancia de la lejanía que otorgaba Occidente, China la supo aprovechar para construir el propio pulmón productivo del mundo. Claro, China además lo hizo con un plan, ¿no? Decía el general, bueno, claro, es que una empresa china, si le dices haz esto, va a hacerla, y una empresa occidental no lo va a hacer si no quiere. Bueno, pues eso es un claro indicativo de que el poder político está por encima del poder económico, y las sociedades que tienen el poder político por encima del poder económico ahora mismo tienen una capacidad de acción mucho más rápida. Cuando dan las órdenes se cumplen, no hay menos resistencia, y además de eso se cumplen más rápidamente, lo cual le da una velocidad de crucero de la que Occidente carece. Pero además de eso, insisto, tenía una economía que fue llamativo porque, claro, China es un país comunista, ¿no?, comunista de nombre, adopta la economía capitalista, pero tenía muy cercana la experiencia rusa. Cuando cae la URSS, el declive de la URSS, el deterioro interno de la URSS es muy profundo, no solamente por la fragmentación territorial, sino por la falta de gobierno, por la llegada de los oligarcas, etc. Ellos vieron cómo aquel imperio se descomponía, ¿no?, en muy poco tiempo se descomponía. Y decidieron que eso no les iba a pasar a ellos. De hecho, en aquella época circulaban muchos libros sobre el imperio de la URSS,
en los think tanks chinos, precisamente para que aprendieran, ¿no?, y evitaran ese... Claro, ellos tenían la intención de sumarse al capitalismo, pero también la intención de que una integración rápida no les desorganizara rápidamente como a la URSS. Y fue lo que hicieron. Entonces, todo el proceso que llevaron adelante fue un proceso de prueba y error, a partir del cual tomaban una medida, y si iba bien la tomaban y la sentaban, si iba mal la desechaban, pero siempre con el control del partido. Eso, claro, digamos que produjo una estabilidad grande. Occidente entiende en 2001, poco después del atentado a las Torres Gemelas, que China debe entrar en la Organización Mundial de Comercio, lo cual, claro, ya la integra directamente en las redes occidentales, y a partir de entonces ellos deciden que era, bueno, eso era un propósito del primer momento, ¿no? Entienden que lo que ellos pueden ofrecer es mano de obra barata y a cambio van a conseguir conocimiento y tecnología. Ese conocimiento y tecnología no lo adquieren desarrollando algo propio, sino copiando lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque ofrecen población, ofrecen precios baratos, y esa oferta al mundo deslocalizado de Occidente le resulta rentable, especialmente en los ámbitos financieros. Es decir, cuanto más ganancias existían en las empresas productivas, más iban a parar a Wall Street y más entraban en ese circuito, mientras China iba potenciando su propia red de producción. Claro, la red de producción deja de ser productiva y se convierte en tecnológica. Y entonces vemos que ya no solamente aportan al mercado europeo, al mercado estadounidense o al mercado mundial una serie de bienes relativamente baratos, como la ropa, ¿no?, sino que es el mobiliario, son motores, son los móviles, y además siguen dando pasos adelante en el sentido de desarrollar la inteligencia artificial y, por supuesto, desarrollarse militarmente, ¿no? En ese entorno lo que ocurre es que existe una separación que es notable también en la mentalidad. Es decir, China insiste a su población en que, a pesar o gracias a que son un orden rígido, autoritario, lo cual está dentro de su cultura, están consiguiendo que el nivel de vida se eleve enormemente para su población, y están consiguiendo que China ocupe un lugar en el mundo del que había salido desde hace décadas. China siempre ha sido una gran potencia, con épocas mejores y peores, un territorio enorme, y había desaparecido del orden internacional durante un siglo. Bueno, pues ahora está regresando. Claro, en ese contexto, el régimen chino puede insistir en una idea que es esencial para nuestra época, y es: nos está yendo muy bien y nos va a ir mejor en el futuro. Somos el país destinado a tomar la hegemonía en 20 años. Europa, Estados Unidos, no pueden decir eso a su población, porque es exactamente la visión inversa. Nos está yendo peor, ¿no? Estamos cayendo, estamos en decadencia. Y esa es una idea muy potente a la hora de organizar el imaginario social, ¿no? Es decir, no es lo mismo verte como la fuerza que es capaz de seguir desarrollándose y de, por fin, ¿no?, asentarse mundialmente y en lo personal, ¿no?, de ir adquiriendo un nivel de vida mejor con el tiempo, que estar en un momento casi defensivo, ¿no?, como está Europa, de, bueno, vamos a conservar lo que tenemos y que no nos quiten más, porque... Bueno, eso cambia el humor de las sociedades. Si uno quiere entender la política contemporánea en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Argentina, esa separación entre los lugares donde todavía hay una promesa de futuro bastante clara, que suelen ser las grandes ciudades, y el interior de los países, donde la sensación de declive es mucho mayor, eso determina las elecciones. En Argentina Milei ganó en todas partes menos en Buenos Aires, y una provincia que era típicamente kirchnerista. En Francia, París vota de una manera, pero gran parte del mundo rural vota de otra. En Estados Unidos las costas votan Trump, votan demócrata y el interior. Y eso es uno de los factores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay territorios muy detenidos donde
la sensación de que el futuro no va a llegar nunca en términos favorables está muy presente. Si lo llevamos a términos internacionales, esto ocurre también, ¿no?, respecto de Occidente y respecto de China. Es decir, la idea de futuro está mucho más presente en China. Claro, en todo ese contexto resulta que Estados Unidos y Europa perdieron el pulso productivo. Cuando deslocalizan las industrias, relocalizarlas es muy complicado, lleva mucho tiempo. O sea, no solamente porque tienes que abastecerte, porque no tienes las instalaciones, sino porque has perdido el saber hacer. Y el saber hacer, pues, lleva tiempo, no solamente el recuperarlo, sino además el que sea productivo en sí mismo. Pero algo muy importante también, la innovación. Cuando se hace algo, se pueden dar pasos adelante, se puede entender cómo se pueden mejorar los procesos, cómo se puede mejorar el producto, qué innovaciones pueden funcionar y cuáles no, porque lo estás haciendo. Cuando no lo haces, puedes tener grandes ideas, ¿no?, e intentar que esas grandes ideas funcionen. Pero la innovación llega mucho más a menudo a partir de las experiencias continuas, de una experiencia que te permite mejorar un proceso y luego mejorar otro, luego mejorar otro. Bueno, eso pues no lo tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no?, carecemos de capacidades que son esenciales para mantener los territorios, por ejemplo las militares. Es decir, uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que carece de capacidad productiva, incluye Europa, para abastecer militarmente a Ucrania y a Israel a la vez. No tenía munición para ofrecer a los dos. ¿Por qué? Porque no la fabricas. La puedes comprar a otros lugares si te la venden, y a veces pues puede que no te la vendan. Claro, de pronto todo ese contexto comienza a volverse contra Occidente. Y dice Occidente: bien, somos libres, tenemos unas instituciones, tenemos. Pero internamente hay polarización, porque cuando los países se detienen, tienden a enfrentarse respecto de cómo salir de la situación. Hay gente que quiere seguir en el lugar en el que estaba, gente que quiere hacer otras cosas, ¿no? Y cuando te va bien, casi siempre se sigue el mismo camino, ¿no? Si un camino funciona, pues hay pocas divergencias. Uno entiende, ¿no?, que, por ejemplo, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, los 30 años posteriores, más o menos, fue una época uniforme. En Occidente, había un partido de izquierdas, otro de derechas, uno conservador, otro socialdemócrata, pero el tipo de políticas que se aplicaban eran exactamente las mismas, muy parecidas. Y a partir de los 80 ocurre igual. Es decir, una vez que se gira hacia el neoliberalismo, lo que ocurre es que los gobiernos vienen aplicando las mismas políticas económicas, más o menos, con independencia de que esté uno u otro. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en Eisenhower, que en el año 50 llega al poder y es el primer republicano que llega desde Roosevelt, y sin embargo no toca nada el New Deal que había instalado Roosevelt, cuando el New Deal había sido un elemento de confrontación republicano típico, ¿no?, respecto a los demócratas. Pero ocurre igual a Clinton. Cuando Clinton llega en el 96 llega, no toca un elemento de la política reaganiana que se había instalado en los 80. Son 16 años después, y sin embargo el tipo de economía sigue adelante más o menos igual. ¿Por qué? Pues porque eran épocas en las que se van construyendo órdenes que se entienden que son favorables, y por lo tanto pues los caminos se siguen. Ahora no lo son, y como no lo son, pues los ámbitos políticos están completamente enfrentados, ¿no? Claro, dices, bueno, pues tenemos una deficiencia productiva, porque hemos dejado hacer cosas, ¿no? Y tenemos tensiones internas porque la política no se pone de acuerdo, ¿no? Pues tenemos una dificultad. En ese contexto es muy complicado, ¿no? ¿Cómo deciros? O sea, los años 20 europeos fueron unos años tremendamente complicados, precisamente porque la salida de la Primera Guerra Mundial generó muchas fracturas internas, y derivan los años 30 en regímenes autoritarios, ¿no? Y además con la URSS al otro lado, ¿no? Bueno, pues es una dinámica típica de territorios en declive que al final encuentran en la fuerza una aparente solución a los problemas inmediatos, ¿no? Claro,
En todo ese contexto surgen dos problemas añadidos, ¿no? Uno aparece con la guerra de Ucrania, porque ese mecanismo que era el mecanismo prototípico de control, ¿no?, por parte del orden global, que eran las sanciones, se aplica a Rusia. Pero claro, en la ONU no hay unanimidad, ni mucho menos, y resulta que hay, salvo Europa, Corea del Sur, Japón, Australia y Canadá, a Rusia no le aplica las sanciones a nadie. Lo que le ha permitido a los rusos mantener su economía, pues, no solamente viva, sino que en unos términos bastante favorables, ¿no? Y eso fue en Ucrania. Eso fue con Ucrania. ¿Qué significa esto? Pues significa que las sanciones que implantamos, los europeos, han acabado perjudicándonos más a nosotros que a los rusos. ¿Por qué? Por dos motivos, ¿no? Porque más allá de cómo vaya el frente, la guerra en el frente y quién gane, quién pierda, claro, Rusia estaba haciendo un giro muy acentuado hacia posiciones que ellos llaman multilaterales, es decir, a un mucho mayor vínculo con Asia que con Europa. Claro, dentro de Rusia había muchos oligarcas, si queréis llamarlos así, cuyos vínculos estaban directamente conectados con Occidente y no tenían ninguna intención de dejar de tenerlos, ¿no? Es verdad que algunos se cayeron por la ventana, ¿no?, misteriosamente, pero la guerra le ha servido a Putin para estabilizarse internamente, es decir, le ha servido para doblegar las resistencias que tenía dentro de Rusia, ¿no? Y eso es algo que los rusos valoran especialmente, porque digamos que ese cambio de dirección interno que querían hacer hacia Asia, pues les está saliendo bien, ¿no?, en cuanto a cohesión del país. Y ese es el primer instante. El segundo instante es obviamente Gaza, ¿no? Gaza significa una pérdida de influencia del orden occidental en el resto del mundo muy grande, porque con la independencia del pensamiento que podamos tener sobre la acción israelí, es cierto que el resto del mundo se ha volcado en contra de Israel, es decir, en contra de Estados Unidos, fundamentalmente en contra de Estados Unidos. Lo cual supone una pérdida de legitimidad muy grande. Claro, nuestro régimen, aquel en el que estábamos integrados, tenía dos patas de legitimidad. Una era esta, es decir, un orden global que tendía a comerciar en lugar de hacer la guerra, que tendía a imponer el orden de una manera, digamos, consensuada y normativa y no mediante la violencia. Y la segunda pata, que era una pata desideologizada, o sea, quienes dirigían los países, quienes dirigían las empresas, quienes dirigían la economía, se apoyaban solamente en una cosa, su eficacia. Es decir, os va a ir bien. No había ningún elemento añadido, no había un proyecto, digamos, de, no sé, de Estado comunista o de Estado fascista. No, o sea, de lo que se trataba es de que la economía fuera bien y la prosperidad aumentase. Cuando la prosperidad deja de aumentar, la legitimidad decae internamente. Y cuando el orden global no se puede sostener más que a través de la guerra o de las sanciones muy duras, pues entonces el orden global decae en su legitimidad. Y ese es el momento que afronta Occidente, una pérdida de legitimidad interior y una pérdida de legitimidad exterior. Y eso supone una recomposición de bloques grande. ¿Por qué? Porque hoy mismo están los BRICS reunidos y por mucho que los BRICS sean un conjunto de países con proyectos diferentes, pero sí pueden vincularse a China, porque China no está prometiendo un desarrollo a través de los valores, está prometiendo una prosperidad a través del desarrollo. Y los chinos están invirtiendo dinero, han invertido mucho dinero en muchos países. No sé si hay, no sé, 140 países que comercian con China y la gran mayoría de ellos comercian más con China que con Estados Unidos. Bueno, tienen un recorrido grande también en Europa, donde han comprado muchas empresas, han comprado puertos. Y su oferta no es una oferta ideológica, no es queremos que seáis como nosotros, ¿no?, sino queremos que os aprovechéis de nuestra forma de desarrollo como nosotros lo hemos hecho antes. Y obviamente eso ha tenido mucha penetración en Latinoamérica. Latinoamérica ahora mismo es un entorno absolutamente dividido
¿Qué ha pasado de un momento de gran crecimiento, ¿no? con el auge de las materias primas, fundamentalmente vinculado a China, a un momento políticamente extraño? Porque lo que hemos visto ha sido no un ciclo progresista o un ciclo conservador, hemos visto ciclos sucesivos cada 4 años. De ahí lo difícil es repetir y volver a ganar las elecciones, ¿no? Porque los gobiernos son muy inestables y al mismo tiempo hay una polarización grande. Es decir, cada vez más las opciones políticas tienen ribetes más extremos, ¿no? No son. Bueno, la entrada de China como apoyo y como alternativa de desarrollo a Estados Unidos tiene, o sea, es un elemento insoslayable, ¿no? El momento político latinoamericano, ¿no? Pues imaginaos en Asia, ¿no? Que dependen de ellos, ¿no? Y Oriente Medio, pues exactamente igual. Es decir, Oriente Medio, básicamente, los chinos lograron hacer un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí. El proyecto de desarrollo, digamos, occidental, ¿no? Que conectaba India, Arabia Saudí, Israel y Europa, pues está ahora roto a causa de la guerra. Es muy complicado para un gobierno como el saudí, por ejemplo, que siempre está haciendo equilibrios y bandazos, depende de dónde le interese, ¿no? Pero está obviamente vinculado con Estados Unidos, pues es muy difícil justificar frente a su población el hecho de que no haya 2 estados, sino un estado palestino, ¿no? Y eso, incluso en los regímenes dictatoriales, tiene un precio, porque es verdad que el gobierno dictatorial tarda en caer, pero si cae, pues el destino del mandatario pues no suele ser muy amable, ¿no? Y son regímenes también que tienen muchas tensiones de poder interno entre sus élites, ¿no? Con lo cual, la debilidad frente al pueblo de un gobernante puede incitar a otros miembros de las élites a derribar al actual, ¿no? Bueno, pues Oriente Medio está atravesado por esa indefinición, ¿no? Que está ahora por discutirse, ¿no? Por ver cómo termina, ¿no? con el salto israelí, y veremos hasta dónde llega. Pero en todo caso, Oriente Medio ya está muy vinculado también con Asia, ¿no? ¿Y qué está haciendo Occidente en ese entorno? Que dices, bueno, nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos valores. Claro, Estados Unidos tiene ejército, lo cual es un arma esencial. Estados Unidos tiene la moneda de reserva, que es algo esencial también para conservar un imperio, ¿no? Estados Unidos tiene un músculo financiero enorme. De hecho, bueno, pues muchos de sus fondos están adquiriendo un buen número de empresas europeas, incluidas españolas, ¿no? Han podido entrar a Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Pero Europa en sí tiene bastante poco, y ahí vamos a ver de una manera muy clara el dilema alemán, que es un orden establecido a partir de la conexión energética con Rusia, de la relación comercial con China y de relación de defensa con Estados Unidos y de relación financiera con Estados Unidos. Rusia cae, Estados Unidos insiste en que esa relación prioritaria se está terminando y que ellos deben afrontar su propia defensa, por lo menos los gastos de la defensa. China es cada vez más exigente en el comercio, y lo estamos viendo con los coches eléctricos, que ellos han desarrollado enormemente esos coches eléctricos, que, bueno, ahí van por delante de los Tesla, ¿no? En cuanto a prestaciones, en cuanto a precio. Y Europa tiene que desarrollar todavía el coche eléctrico, ¿no? Entonces te encuentras con el dilema alemán. ¿Qué hacemos? Si perdemos la vía de la conexión del gas, resulta que nuestra industria es mucho menos competitiva por los costes. China nos mete más presión y Estados Unidos nos mete más presión. Y Alemania es el centro de Europa. Es decir, lo que le pasa a Alemania va a tener repercusiones en toda Europa. Al mismo tiempo, vemos la fragmentación dentro de los territorios europeos. Está Europa del Norte con un tipo de futuro dibujado, Europa del Este, que ahí están divididos entre los más cercanos a Rusia y los completamente hostiles con Rusia, Hungría y Polonia, Alemania del Centro Europa y Europa del Sur. Y entonces el mapa, Europa del Sur y Europa del Norte, tienen poco que ver y tienen obviamente agendas muy diferentes. Y Europa del Este
Centro Europa muchas veces son complementarios, y es el caso de Hungría con Alemania, ¿no? Que hay una relación comercial muy estrecha, pero que también dependía del gas ruso. Es decir, Alemania se ve obligada a reaccionar, ¿no? Lo cual obliga a Europa a reaccionar. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, Draghi, con un informe diciendo que es necesario poner en marcha una serie de acciones que permitan que Europa se refuerce. Pero lo de Draghi es un informe, es un papel. Es un papel que tiene que discutirse y que tiene que acordarse. Mientras China, Estados Unidos, India, Arabia Saudí, Turquía, los grandes países están ya poniendo en marcha sus acciones, ¿no? Europa va con retraso. Estamos pensando qué hacer en el momento que los demás ya están haciendo, ¿no? Lo cual lleva también al segundo elemento, es decir, el desgaste de legitimidad del orden global lo estamos pagando fundamentalmente los europeos. Porque Estados Unidos tiene ejército, tiene moneda y tiene finanzas. Y es mucho más fácil insistir en las maldades europeas a la hora de imponer un orden que las maldades estadounidenses, porque al fin y al cabo siguen siendo la potencia hegemónica, ¿no? Pero Europa se nos percibe como el hermano pequeño, ¿no? Que carece de las capacidades del hermano mayor, ¿no? Y esto en Latinoamérica pues es muy frecuente también, ¿no? Nos pasa a ocupar un lugar en el que, bueno, pues había cierto interés por la conexión, ¿no? Y había cierta, y tú lo sabes, ¿no? Hacía cierta admiración por lo europeo, y en España en particular, pues tomaba una cierta distancia y una sensación de que estamos en declive. Bueno, claro, en ese contexto, ¿no?, es donde están operando las extremas derechas. Cualquiera que vea el mapa europeo entenderá cómo se está creando una corriente alternativa, movida desde la derecha, obviamente, cuyo objetivo finalmente es recuperar la soberanía de los países, es decir, poner distancia respecto a Bruselas. Es decir, el orden de la Unión Europea que se había articulado a través de todos estos años, conseguir que sea mucho más débil el lazo y que en última instancia pues pueda acabar disolviéndose. Esto no es este es un bueno pues es una posición es la posición política que estamos viendo hoy en Occidente, pero también en el resto del mundo, pero en Occidente de manera especial, porque todos los lazos que nos unían parecen saltar por los aires. Es decir, el Estados Unidos de Trump es un Estados Unidos unilateral. Cuando él habla de los socios, insiste en que los socios, y es el caso europeo, han sido una suerte de gorrones que han vivido a expensas del dinero estadounidense, que por lo tanto les toca ahora cumplir con su parte, ¿no? Que han generado una competencia desleal con los productos estadounidenses, que por lo tanto ahora toca ser proteccionista, también con los socios, ¿no? Si tú examinas, ¿no?, la idea de las extremas derechas nacionales, o sea, del entorno europeo, pues cada una de ellas, incluida la israelí también, por cierto, ¿no?, bueno, son nacionalistas, son soberanistas y entienden que los valores comunes están muy bien, pero que cada territorio es un territorio, tiene su agenda, tiene su futuro y tiene su visión. Y eso choca radicalmente con el orden europeo vigente. Claro, esa Unión Europea que está por decidir su destino depende, insisto, en buena parte de Alemania, porque Alemania es la que debe decidir si la reconstrucción de Europa en términos económicos se va a realizar de manera inclusiva o de manera excluyente. El plan Draghi se va a llevar a cabo, seguro. Lo único que veremos si lo lleva a cabo Alemania para Alemania, Francia para Francia e Italia para Italia, o se hace para el conjunto de Europa. Lo que está por decidir no es si va a haber reacción europea, que la habrá. Lo que está por decidir es si esa reacción europea va a ocurrir en términos puramente nacionales o en términos continentales, ¿no? Porque el proceso en el que estamos, y más con una moneda común como el euro, solo hay posibilidades. No nos vamos a quedar donde estamos. O vamos hacia arriba y avanzamos hacia un proceso de integración mayor y de federalización, o vamos hacia atrás y avanzamos un proceso de soberanía mayor de los Estados. Claro, todo esto es el deterioro último
de las ideas a partir de las cuales empezaba la charla. Cuando tú desorganizas todo, ¿no?, y piensas que desde un entorno lejano se puede dirigir, que la demografía no importa, que la producción no importa, que el peso del territorio no importa, justo en ese instante es cuando empieza la decadencia, decía. Porque lo que estamos viendo ahora es que los territorios vuelvan a importar. India actúa en términos territoriales, China actúa en términos territoriales, Turquía, Estados Unidos, Rusia. Nosotros nos olvidamos del territorio, de la importancia del territorio. Y el territorio se ha convertido en el elemento esencial de disputa política en los últimos tiempos. Es decir, junto a la variable izquierda-derecha, que es la que más manejamos todos, ¿no?, como decía antes, lo que estamos viendo es el otro eje, el eje ciudad-interior, urbe global, ciudad pequeña. Y da igual da igual en última instancia lo que tengas de ideología en eso, porque lo que estás defendiendo es el proyecto del territorio. Esto es muy evidente en España porque hemos vivido esta dinámica mucho tiempo, ¿no? Y quizá, pero claro, nosotros, si vamos a las izquierdas españolas, está el PSOE, el partido de gobierno, y el resto son izquierdas territoriales. Esquerra Republicana, Bildu, BNG, Compromís, Más Madrid, que funciona solo en Madrid, Izquierda Unida, que funciona en Andalucía y en Asturias. Son enclaves territoriales, ¿no?, de partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque ellos pueden prometer de alguna manera una recuperación de servicios públicos, mejores condiciones de vida a los de su territorio. No hay una izquierda general española, que es la debilidad al margen del PSOE, ¿no? Lo hemos visto en el País Vasco y en Cataluña, son proyectos territoriales opuestos a Madrid, pero ahora lo estamos viendo con Madrid. Madrid tiene un proyecto territorial de Madrid que eventualmente puede exhibir la bandera española, pero es un proyecto territorial de Madrid. Madrid es un entorno que ha crecido como ciudad global por sí mismo y que ha reconstruido las capacidades del territorio en beneficio propio. Ha ido absorbiendo a todos los territorios que están ahí. ¿El territorio es importante? Sí, es el elemento político esencial de nuestra época a la hora de ir a votar, ¿no?, y a la hora de tejer posibilidades de futuro. Eso ha sido aprovechado especialmente por la extrema derecha en el sentido de que el territorio, y en concreto la nación, aparece como la esperanza de los que van perdiendo. El recuperar el control del UKIP y del Brexit, el hacer América grande otra vez, son lemas pensados para movilizar a gente de entornos desfavorecidos y darles una esperanza y hacerles creer que en última instancia una recuperación nacional poderosa va a revertir en su beneficio. O sea, el camino de salida que tienen, la idea de futuro que tienen, la idea de progreso que tienen, pasa porque su territorio mejore y porque su nación tenga una presencia mucho mayor en el mundo, ¿no? Bueno, pues el territorio importa, ¿no? Y en ese contexto lo que estamos viendo es una desestructuración europea, una reafirmación de las grandes potencias, China y Estados Unidos, la reconformación en bloques. Es decir, ahora mismo tienes el bloque occidental, que serían países europeos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, y el eje China, Rusia, Irán, al cual se están añadiendo cada vez más países asiáticos, ¿no? Y en medio pues hay algunos cuantos BRICS. Le pasa a India, que India tiene unas posiciones relativamente claras, ¿no?, con favorables a Estados Unidos en términos de defensa, porque China es el país con el que hace frontera a su gran rival, pero tiene otras relaciones también muy comerciales muy constantes con Rusia y también con China, ¿no? Tienes Arabia Saudí, que está jugando a dos barajas continuamente, y como lo pasa a Turquía, por mucha integración que tenga en el orden europeo, que los vínculos con la OTAN son notables, pero también está girando cada vez más hacia Asia. Entonces lo que vemos son dos polos que están intentando atraer a su órbita a cada vez más países, ¿no? Bueno, pues obviamente el Brasil de Bolsonaro gira más hacia Estados Unidos y el Brasil de Lula gira más hacia los BRICS, ¿no?
La Argentina de Milei ha parado la entrada en los BRICS y se ha posicionado definitivamente con Estados Unidos de una manera clarísima, pero el próximo gobierno pues ha actuado de una manera distinta, ¿no? México tiene un vínculo con Estados Unidos, bueno, pues insoslayable, ¿no? Pero cada vez toma más medidas en provecho propio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que finalmente el modelo que había dominado el mundo durante 30 años ha dejado de hacerlo. Ha surgido un competidor, ha surgido China, hay bloques, hay tensiones internacionales, hay tensiones internas. ¿Por qué? Porque el orden se ha deteriorado. Y como ha desaparecido, pues estamos en ese momento en el que no sabemos hacia dónde va a ir, ¿no? Lo que llaman el interregno. Sabemos que está pasando algo, lo que no sabemos es hacia dónde se va a ir en concreto, hacia dónde se va a llegar, ¿no? Pero sabemos que estamos en marcha. Y ese es el momento político internacional, el momento político nacional español y el momento político de la mayor parte de los países del mundo. Bueno, con lo cual, pues tendríamos que regresar al principio, ¿no? Sí, es cierto que un camino de salida para Occidente, es decir, un camino de salida para una opción que quiera defender la libertad y quiera defender los valores, necesita de un músculo económico suficiente como para poder generar prosperidad para sus habitantes y potencia y capacidad para sus países, ¿no? Eso es muy complicado hacerlo en términos nacionales e incluso para Estados Unidos. Y nosotros tenemos una experiencia, la de la Guerra Fría, con la URSS, que a veces se olvida por qué se ganó, ¿no? Desde luego, o sea, hubo muchos factores, una serie de buenas decisiones en un lado, malas decisiones en otro, pero en última instancia, lo que generó la victoria fue un elemento, si queréis, cultural o si queréis, anímico o no sé, de valores, como queráis, ¿no? Pero cuando la URSS arranca, después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros años, es un país que ha salido del siglo XIX y ha llegado al XX en dos décadas, ha hecho la transición. Y en los años 50 existe una conciencia clara en Occidente, en Europa, de que a los rusos les va mejor que a nosotros, pero que estamos pagando el precio de la democracia. Claro, ellos son un régimen autoritario, pero claro, como es un régimen autoritario, pues va más rápido, hace las cosas más rápido, nosotros somos democráticos, vamos más lentos, etc. Claro, 20 años después, 30 años después, 40 años después, hasta la caída del muro, la sensación era completamente la opuesta. Es, a nosotros nos va mejor. Nos va mejor porque tenemos libertades. Nuestra prosperidad es envidiada por el otro lado del muro y no hay nada que ellos tengan que a nosotros nos vaya a venir bien. Y sin embargo, lo que nosotros producimos genera, digamos que cierta envidia, ¿no? Al menos en el aspecto de consumo, en los países comunistas. Entonces esa sensación estaba instalada en Occidente y estaba instalada en parte del Este. Y por eso nos fue bien. Porque supimos crear un tipo de economía que generó ventajas para las sociedades de su momento, generó crecimiento y generó una sensación de que la libertad, ¿no?, y la prosperidad iban de la mano. No es tan difícil, quiero decir, es factible volver a hacerlo, ¿no? Es complicado, pero es factible. Lo que pasa es que necesitamos un entorno económico que se mueva y se rija por ideas muy distintas de las que se han regido hasta ahora, de las que han pensado que si los beneficios van a parar a la parte más alta de la sociedad, van a revertir en todos los demás de manera mecánica, que entienda que lo productivo es esencial, ¿no?, y lo financiero no es más que una especie de juego tramposo al que al final acaba pasando factura y la acabamos pagando además la mayoría de los ciudadanos, y que entienda los valores de la cohesión y de la estabilidad. No se puede decir una vida... Se habla mucho de los jóvenes, pero lo cierto es que es una sensación general, ¿no? Cuando vives vidas inestables y no sabes qué va a ser de ti en 2, 3, 4, 5 años, tenga la edad que tengas, ¿no?, bueno, generas un entorno político mucho más crispado, ¿no? Cuando tienes al menos la esperanza, la convicción, porque la sociedad es más o menos estable, ¿no?, de que conforme vas dando pasos te va a ir mejor en la vida, bueno, pues incluso deja de interesarte la política, porque, ¿no? Pero cuando eso no ocurre, a lo mejor la política no te interesa, pero odias a los políticos a los que responsabilizas, y cuando te interesa la política, es una política mucho más crispada, porque es que una sociedad rota, ¿no? Y necesitas, como primer punto,
volver a construir sociedades estables o inventar sociedades estables que den recorrido y futuro a sus integrantes, ¿no? Y cuando eso ocurre, la pelea exterior importa menos, porque has reforzado tus capacidades y has reforzado tu cohesión. Y por lo tanto, no necesitas hacer valer una superioridad moral que incumples cada dos por tres cuando las circunstancias cambian para más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Vamos a abrir entonces el coloquio. Bueno, ya a tenor de lo último que acabas de comentar, pues voy a hacer primero yo una pregunta y luego ya abrimos a todos los demás el coloquio, ¿no? Partiendo un poco de lo que estamos comentando, podríamos interpretar que estamos al final de un ciclo, ¿no? Uh-huh. De un ciclo que comienza, pues, de alguna forma, con la desaparición del mundo bipolar y que está, digamos, viviendo sus últimos años porque ya parece que no da más de sí. Uh-huh. Y que dentro de ese ciclo tenemos un elemento que tú lo has muy bien definido como un eje, que es el eje territorial, ¿no? Uh-huh. Es decir, durante varias décadas, durante dos o tres décadas, parece que no hemos tenido apenas en cuenta lo que sería la importancia del territorio. Uh-huh. Y hemos jugado, pues, a un planteamiento que gira en torno a unas élites, uh-huh, que sobre todo, esa vanguardia de las élites son, pues, digamos, las finanzas y la tecnología, uh-huh, es decir, uh-huh, las compañías o los fondos de inversión que, uh-huh, se basan en las finanzas, no en lo económico, sino en lo financiero, y las compañías tecnológicas, que son los que controlan, digamos, la comunicación, ¿no? Hasta cierto punto el conocimiento, en la medida que el conocimiento se transmite a través de la comunicación. Si controlas las finanzas y controlas la comunicación, controlas la cúspide de la pirámide, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, habría quizá que pensar en un cambio de prioridades, ¿no? Las finanzas es algo abstracto, es una abstracción, es un intangible. Realmente no estamos hablando de cosas concretas, estamos hablando de una abstracción que son las finanzas. Uh-huh. Y lo que es la comunicación, en gran medida, también es una abstracción, una intención intangible. Si el eje territorial se hace presente cada vez con más fuerza y no es, digamos, estos dos elementos no son capaces de poder organizar en torno a ellos la totalidad del planeta, que es como se pretendía hacer hace ya algún tiempo, hace algunas décadas, eso se ha frustrado ante la presión de potencias que parten del territorio y del poder político como su prioridad frente a lo que podría ser la economía, que es la que de alguna forma en Occidente, pues, configura las políticas públicas. Pues nos encontramos con que esa frustración que no hace posible continuar por ese camino porque ha quedado cerrado o ha quedado en gran parte cerrado, nos lleva a un replanteamiento. Entonces, uh-huh, y ahí quería yo, pues, uh-huh, digamos, colocar la pelota, ¿no?, para que la remataras. Es decir, ese replanteamiento que sería necesario, ¿por qué crees que pasaría? Ese cambio de prioridades, ¿cómo crees tú que debería configurarse? Ese posible reajuste o renovación de las élites, ¿cómo piensas que podría llegar a darse partiendo de que nada es gratuito y que todo trae consigo un coste, ¿no? O sea, ¿cómo ves para poder hacer que Occidente, y sobre todo Europa, pues pueda salir de este impasse en el que el futuro parece que se presenta con tintes no demasiado optimistas? Pues, mira, primero voy a poner el acento en los valores, ¿no? Porque vamos a hablar de Elon Musk, ¿no? No sé si habéis visto el otro día cómo el cohete regresaba y entonces volvía a sentarse en su base después de haberse utilizado. Y todo el mundo, pues, reconocía el gran avance que eso suponía, etc. Claro, es el tipo de figuras con las que la gente se ha identificado en las últimas décadas, 30 o 40 años. Es decir, el emprendedor individual que gracias a su talento, su creatividad, conseguía dar pasos adelante increíbles, ¿no? Y bueno, este señor, contando que sea así, ¿no?, ha conseguido que un cohete que ha mandado regrese a su base, ¿no? Y la NASA, cuando llegó a la Luna, quiero decir, o sea, no es que mandaras un cohete y volvieras, es que mandaste a un planeta que no has visitado nunca, un cohete, la gente, ¿no?, los astronautas bajan, regresan. El avance es mucho mayor y fue conseguido por un montón de gente, cuyos nombres no conocemos, que trabajó en común, ¿no?, con dinero estatal, con dinero privado, con... Fue mucha gente, fue mucho talento el que consiguió eso, ¿no? Sin embargo, ahora admiramos a un señor, porque se supone que ha conseguido algo, en lugar de admirar esa estructura que permitió dar un salto adelante mucho mayor, ¿no? Entonces nos hemos vuelto individualistas y entonces fantaseamos con grandes personajes, grandes héroes, ¿no?, cuando la realidad de subraya que es la suma de los talentos individuales trabajando en común, la que realmente da una ventaja competitiva, ¿no? Bueno, eso no se nos ha olvidado, ¿no? Y eso lo tenemos que volver a recuperar, porque hemos vivido mucho tiempo en este tipo de fantasías aduladoras, ¿no? Claro,
Insisto en eso como valor, porque es lo que nos permite, lo que nos permitiría también entender un poco el camino de salida. Es decir, uno de los males, tú hablas de los intangibles, como bien has explicado, resumido, has hecho estupendamente, es que nos hemos fijado en los intangibles, pero no nos hemos fijado en lo físico, ¿no? O sea, todo el territorio, la demografía, son, ¿no?, cosas sólidas. Lo otro es algo que circula por encima. Parece que eso que circula por encima podía dominar lo de abajo, ¿no? No lo es, ¿no? Entonces, claro, con la economía ocurre igual, ¿no? Hemos pensado que ese intangible, que era la creación de valor, las finanzas, los derivados y tal y cual, podían articular una vida económica real, y no es así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en esa enorme divergencia que se ha dado, hemos dejado de trabajar en común. Entonces, las élites han pensado que podían vivir en cualquier parte, y en cierta medida, para algunos de ellos eran así, ¿no? Hay una anécdota que narro en un libro, ¿no? Pero una periodista estadounidense está en un evento de inversores, ¿no?, grandes inversores en Estados Unidos, es anual, y le pregunta a uno de ellos cómo va a influir la elección de Trump si Trump llega al poder, ¿no? Y le dice, bueno, o sea, a lo mejor a ti, ¿no?, te influye que tienes una casa en los Hamptons, que tienes a tus hijos en el Harvard, que tienes que pagar. Mira, yo tengo una casa aquí, otra allí, tengo mi dinero repartido aquí y allá, ¿no? Y acto seguido cogió su avión privado y se fue, ¿no? Bueno, esa especie de vida en ninguna parte, ¿no?, a la que buena parte de nuestras élites han admirado, ¿no?, y han, claro, es factible solamente a costa de deteriorar todo lo físico, ¿no? Y es algo que hay que romper de una vez, ¿no? O sea, si hay que trabajar en común con gente con mucho talento, pensando en que formamos todos parte de lo mismo. Entonces, tú no puedes articular un país si la gente que tiene más dinero se escapa del país, ¿no? No puedes articular un país si piensas que las clases medias altas, claro, como son muy talentosos y tienen muchos títulos y forman parte y están en consultorías y tal y cual, pues son superiores al resto de la gente que al final, pues oye, lo que hace es poner copas, y que si ponen copas será porque no saben hacer otra cosa, ¿no? No puedes plantearte el futuro sin pensar en estrategias. Es decir, uno de los elementos fundamentales del ascenso chino tuvo que ver con una estrategia sostenida, continuada y corregida por los poderes políticos, ¿no? Porque pensaron a largo plazo, ¿no? No pensaron en cuánto dinero vamos a ganar este mes, ¿no?, ni el mes que viene. Pensaron qué va a ocurrir con mi país dentro de 10 años. Y esto nos falta a los europeos y nos falta a los españoles. Y claro, necesitamos que los lazos de interconexión sean lazos de interconexión mutuos. O sea, España no puede vivir de una manera, y pasó con la crisis, ¿no?, la económica de 2008. Los alemanes hicieron malas inversiones en la esfera financiera estadounidense y fueron pillados con las subprimes allí, en los grandes bancos. Los grandes bancos alemanes tuvieron problemas, y entonces nosotros tenemos que rescatar las cajas donde habían invertido dinero también, para pagarles a ellos la factura que puedan devolverse a los estadounidenses. Esa es una manera de interrelación que existe, pero que es absolutamente extractiva. Necesitamos una interrelación productiva, una interrelación en la que la conexión con los distintos países beneficia a los distintos países. Y exactamente igual, ¿no?, en el terreno español. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Obviamente hay España despoblada. Obviamente hay comunidades con poco desarrollo. Necesitas tejer iniciativas que permitan el desarrollo de varias zonas a la vez, ¿no? Con los PERTES hubo una oportunidad. Si vas a construir una cadena productiva, puedes articularla de manera que atraviese por distintos territorios y beneficie a distintos territorios y genere población, ¿no? Y genere población, recursos, algo de vida y algo más de futuro, ¿no? Que permitas que la gente que ha estudiado una carrera en un lugar, y si quiere incluso pueda trabajar en ese lugar, no como ahora, que cualquier persona, que salvo que vivas en Madrid o en Barcelona, pues tiene que venirse a Madrid o a Barcelona a trabajar, o si no, irse al extranjero, ¿no? Bueno, pues esa falta de desarrollo que lleva, o sea, que parte de una percepción muy aislada, ¿no?, de la economía, necesita romperse, necesita rearticular, ¿no?, y conectar las líneas de puntos de nuevo, ¿no? Y a nivel europeo exactamente igual, ¿no? Bueno, pasa con el comercio, ¿no? Y Trump se queja, y con razón, ¿no?, de que
los tratados comerciales han deteriorado a los trabajadores estadounidenses, pues es cierto, bien, pero necesitas establecer una relación de comercio que sean mutuamente beneficiosas, ¿no? Y no solamente como ahora, que son absolutamente desequilibradas, ¿no? Por una parte o por la otra, me da igual. Y esa concepción es la que tiene que estar en el centro de la articulación de la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos roto. Y esta, o sea, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de ruptura. Nos hemos olvidado de los vínculos, hemos tenido proyectos personales, puramente personales. Uno quería huirse de su país, otro quería hacerse rico, otro quería... Bueno, una de las mejores pruebas la tienes en la falta de valor que tiene lo público ahora mismo. Es decir, antes, hace varias décadas, bueno, pues imagínate Francia, ¿no? Los enarcas, ¿no? Eran el gran cuerpo de élite francés, porque trabajabas para el Estado, porque tenías, ¿no?, el Estado en tu cabeza, por así decirlo, ¿no? Ahora que trabaja para el Estado, están pensando en cómo salir de allí para irse a trabajar a la empresa privada, ¿no? Bueno, pues tiene que ser al revés, ¿no? Y esta es, digamos, como elemento filosófico, ¿no?, el punto de salida en el que podría permitir una rearticulación española, europea, occidental, de la libertad, de los valores, que pudiera sostener el crecimiento de las fuerzas, ¿no?, de alrededor que están empujando en una dirección propia, claro. Muy bien, bueno, pues tenéis la palabra, cualquiera que quiera intervenir, cuando quieras. Saludos, en primer lugar. Yo quisiera irme al principio. En vista de que empezamos a hablar de la transformación tecnológica, usted mencionó que se ponderan conceptos como el avance tecnológico y la globalización. Obviamente, se busca que los beneficios que traiga consigo la transformación socioeconómica beneficie a la mayor cantidad de personas y de manera igualitaria. Sin embargo, la globalización, además de todos sus beneficios, trae desafíos consigo, y es el fenómeno complejo de la desigualdad económica, obviamente provocando que haya una brecha más amplia entre países desarrollados y países en desarrollo. Entonces, la pregunta va dirigida a saber cuáles serían las estrategias que se pudieran establecer para disminuir estos fenómenos en años posteriores. Bueno, la globalización a medio plazo lo que ha traído han sido problemas en general. Es decir, ha beneficiado muchísimo a China, pero poco más. Es decir, la mayor parte de los pobres que dejan de ser pobres y que se convierten en clases medias, bajas o medias, ha sido en China, porque ha sido la principal potencia productiva. Es decir, la globalización a largo plazo ha sido una mala idea, ¿no? Podría ser una idea con intenciones benévolas, pero los efectos no han sido positivos, ¿no? Desde luego para Occidente no lo han sido. Claro, parte de ese elemento que nosotros vemos en el interior de los países, la desigualdad mayor, ocurre también a nivel territorial, porque el efecto es el mismo, ¿no? Es lo que te decía antes, ¿no? Si necesitas reconstruir la línea de puntos, necesitas articular un sistema económico distinto, porque al final, o sea, uno de los grandes problemas de los territorios, me da igual que sean regiones que países, ¿no?, son fenómenos recurrentes. Tienes baja inversión, deuda elevada, fuga de talento y fuga de jóvenes, ¿no? ¿Cómo sales de ahí? Pues solo sales de ahí reconstruyendo. Y reconstruyendo a partir de la inversión de capital en capacidades productivas del país. O sea, y todos los países tienen elementos, ¿no?, que pueden articular, ¿no?, y del que pueden... Claro, si las cantidades disponibles de capital, en lugar de reinvertirse en capital en productivo, se reinvierte en capital financiero, nunca llega a la población. Claro, ahora estamos hablando de la reconversión verde. Bueno, pues no sé, en España, joder, pues tendríamos unas posibilidades elevadas, ¿no? Porque tenemos, o sea, nosotros no tenemos... no tenemos petróleo, no tenemos gas, tenemos sol y tenemos viento. Bueno, pues si somos capaces de aprovechar esas cualidades, ¿no?, para rearticular a partir de ahí, pues, una producción energética barata, pues podemos tener focos industriales interesantes en España, y las fortalezas de cada país las conoce cada país, ¿no? Pero lo que necesitas es, sobre todo, cambiar el funcionamiento de una economía que, en lugar de meter dinero para activar lo productivo, está metiendo dinero para llevárselo a los financieros, es decir, para llevárselo a generar una mayor desigualdad, porque la globalización ha sido fundamentalmente desigualdad, pero ha sido financiera.
fundamentalmente. Cuando quieras. Muy buenas tardes y gracias por la ponencia. Yo quería preguntar acerca de un aspecto que hablaba usted al principio, que era la pérdida de interés en la demografía. Y en China, que ahora mismo se estaba en auge económicamente, pero se ve que se está aproximando a un invierno demográfico donde se va a invertir gracias a las políticas que se han estado desarrollando, mientras que al mismo tiempo podemos ver en India cómo sigue aumentando la población. ¿Puede tener esto dentro de un par de décadas algún tipo de influencia en la importancia que tienen estos países en el panorama? No, sin duda, sin duda. Ahora mismo India es el país con más posibilidades de desarrollo porque es el país con más población del mundo. Además, es una población, hay masas de pobreza allí, con lo cual cualquier inversión en ese terreno, que sigues teniendo mano de obra barata y además tienes gente cualificada y además tienes recursos y estás captando inversión y puedes ser, digamos, que el sustituto de China, ¿no? Para algunas, en esa idea de continuar con la globalización en el mismo sentido, pues eres el sustituto de China. Claro, ahora mismo India es el país estrella, ¿no? Únicamente por la demografía, porque tiene grandes masas de población. Claro, y los efectos futuros veremos, ¿no? Porque es verdad que los chinos son muchos, ¿no? Tienen pocos hijos y eso a medio plazo cambia las cosas. No es lo mismo una sociedad de hijo único que una sociedad de familias numerosas, ¿no? O sea, en muchísimos sentidos, ¿no? Es absolutamente distinta. Pero bueno, eso será en 15 años, ¿no? Si no revierten con las políticas de natalidad la caída en el nacimiento. Yo creo que ahora el problema en demografía lo tenemos más en Europa, ¿no? Porque tenemos tasa de natalidad baja, una población que tiende a menguar, que es sobre todo mayor, y claro, necesitas mano de obra inmigrante para poder tener un entorno más o menos compensado, ¿no? Porque tienes una demografía baja. Entonces, el problema es mucho más europeo. China e India tienen ahora mismo todas las ventajas. Pues, dime. Sí, dime. ¿Pero se espera que se pueda llegar a estabilizar China como un poder hegemónico? Bueno, antes de que se produzca ese declive, ¿o...? Bueno, dos cosas. Una, con China, desde que China empieza su crecimiento, con China se han producido todo tipo de advertencias, ¿no? puesto que están elevando su nivel económico, sus poblaciones empiezan a ser de clase media, por lo tanto exigirán más libertades y el régimen dictatorial se verá debilitado. El modelo de crecimiento chino no funciona porque tiene un tope y por lo tanto cuando llega al nivel tecnológico mayor ya no puede crecer más. Bueno, hemos tenido 5 o 6 elementos de este tipo respecto de China en los últimos 20 años, ¿no? Ninguno se ha cumplido. El elemento demográfico es uno más de ellos, ¿no? Quizá en el futuro pase algo así o no. Ahora, ¿puede llegar a ser la potencia hegemónica? Hombre, entiendo que Estados Unidos no está muy interesada y va a hacer todo lo posible para que no sea así, ¿no? Es decir, uno de los elementos más preocupantes de este tiempo es que si la potencia hegemónica ve sus capacidades menguar de manera sustantiva, tiende a recurrir al ejército, ¿no? Y tiende a haber guerras. Y esto, bueno, pues ya tenemos dos en marcha, ¿no? Dos. Para que... Ahora, claro, ahí fíjate que hay un par de elementos que... La capacidad de crecimiento china ahora es mucho mayor que la estadounidense, por caso. Porque tienen todas las cadenas integradas, porque tienen una ética distinta, porque... tiene una cultura diferente y porque tiene un régimen autoritario que es capaz de organizar todo eso. Entonces, la potencia de crecimiento a medio plazo, a corto plazo, es mayor la de China. Lo que pasa es que es verdad que también ese tipo de regímenes suelen incurrir en errores, o sea, cuando ocurren errores, pues incurren errores sistemáticamente. Entonces, si la falta de una visión, digamos, equilibrada, ¿no?, lleva a que las malas decisiones no sean cuestionadas y por lo tanto se ahonden ellas, y eso al final pues lleva a la caída, ¿no? Pero en términos objetivos ahora mismo, China tiene un potencial de crecimiento mayor que los Estados Unidos. O sea, que podría ser potencia hegemónica si seguimos por este camino, si nada cambiase,
lo sería, pero lo que es dudoso es que nada cambie, vaya. Más cosas. Bueno, pues voy a hacer yo, tenemos todavía 5 minutos para aprovecharlos, voy a hacer yo otra pregunta a Esteban. Vemos que se pueden, digamos, como detectar dos tendencias. Una tendencia hacia la desglobalización selectiva, que en los últimos años ha ido tomando cuerpo, y luego otra tendencia que está empezando también a tomarlo, que es lo que podríamos llamar la doble globalización. Es decir, por una parte, lo que en Kazán estos días se está tratando de poner en marcha, pues es un conjunto de, en fin, de reglas de juego diferentes que afectarían a una gran parte de países que podrían tener una globalización paralela. Es decir, que aparte de la occidental hubiera otro tipo de globalización que simultáneamente se diera en otro ámbito, digamos, de países, ¿no? Dado que en Kazán lo que se plantea básicamente es que se puede haber comercio entre los países que forman parte de un BRICS ampliado, que además los pagos no se dirían en dólares, lo cual debilitaría mucho al dólar, que por otra parte se creara un banco de desarrollo que pudiera, digamos, servir para potenciar el desarrollo de los diferentes países que forman parte del BRICS ampliado, y por otra parte, bueno, pues una creación de una moneda única, el unit, o como finalmente se la quiera llamar, que fuera, digamos, una moneda alternativa al dólar, ¿no? Si eso, digamos, va consolidándose o gradualmente va tomando forma y se va consolidándose, bueno, ¿hasta qué punto, digamos, que la globalización, que ya está tocada de ala por lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, podría verse en peligro la opción occidental? Y si eso ocurriera, ¿cómo, digamos, podría, de alguna forma, reaccionar Occidente ante un panorama que tuviese unas características muy distintas al que podía tener hace unos cuantos años, ¿no? Como posible escenario que puede llegar a convertirse en realidad y que ya incipientemente ya lo es, ¿no? En ese sentido, ¿cómo verías esa evolución a corto o medio plazo, más bien, ante una situación como esta? Claro, la globalización ya no existe. Aquello que llamamos globalización, que era un orden internacional integrado y tal, ya se ha roto. Eso ya no está, ¿no? Obviamente hay relaciones comerciales, obviamente hay integración de cadenas, obviamente todo eso va a persistir porque siempre ha sido así el mundo. Quiero decir que en mayor o menor medida va a haber comercio y va a haber relación, o sea, es así. Otro paréntesis, la desdolarización. Bueno, pues no solamente eso, es que además están comprando oro, ¿no?, de forma masiva todos estos gobiernos, ¿no?, con vistas también a salirse de la órbita del dólar, ¿no? Entonces, claro, lo que está pasando en Kazán estos días es importante porque, efectivamente, como dices, se está construyendo una esfera alternativa integrada, ¿no?, a partir de las relaciones comerciales, ¿no? El momento en que eso también tenga un elemento político, que de momento no lo tiene, ¿no?, entonces ya hablaremos de otra cosa, ¿no?, mucho, o sea, esa doble globalización, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que mientras esa esfera está hablando de una globalización, de una integración, lo que nosotros estamos hablando en Occidente es de desvincularnos, ¿no? O sea, no solamente del resto de países, que no es así, es decir, las relaciones con China y Estados Unidos van a ser, pues, ¿no?, van a ser frecuentes porque no pueden deslocalizar las cadenas productivas en un año, ¿no? La inversión china de Estados Unidos sigue presente, también en los bonos del Tesoro. Pero ¿qué ocurre? Que mientras ellos están trazando lazos de integración, nosotros tenemos a Estados Unidos intentando retirarse, a Europa desligándose también. Claro, sin una capacidad de producir un proyecto colectivo que permitiese esa otra globalización, ¿no?, por parte de Occidente, que reforzara Occidente. Y ese es un momento peligroso. Ese es un momento peligroso porque, claro, en el instante en que Estados Unidos se queda, digamos, solo o se queda con Europa supeditada a su agenda, Europa hace crash, ¿no? Bueno, pues digamos que esa visión de la necesidad de integración, ¿no?, que están teniendo los países que están en Kazán, que veremos hasta dónde llega, ahora mismo los occidentales lo hemos perdido, ¿no? O sea, no solo hemos perdido la idea de, bueno, la globalización ya no está, sino, bueno, a ver hasta qué punto tenemos relaciones unos con otros, porque en cierta medida tiene su sentido, porque del mismo modo que la esfera de Kazán se intenta separar del ámbito occidental porque entiende que los términos de la relación le son perjudiciales, ¿no?, y a algunos países sí, a China no, pero a algunos países sí, en la globalización que tejimos ha sido desigual, ¿no?, y nos ha perjudicado a algunos países dentro del occidente, ¿no? Alemania ha salido mucho más beneficiada que Italia, por ejemplo, ¿no?, o Países Bajos mucho más que España, ¿no?, por poner un caso, ¿no?
Bueno, entonces, cuando eres capaz de tejer esa relación en términos cohesivos, es decir, en términos en los que todo el mundo sale ganando algo, pues entonces sale ganando. Entonces, sale ganando como bloque, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es la desintegración de esos lazos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, pues vamos a darle un aplauso a Esteban. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde y esperamos que próximamente también volvamos a repetir una experiencia. Y ya a ti, Manuel, y a ellos por aguantarme. Hombre, para nada, para nada.